¿Dónde tenés el corazón? ¿Algún, ¿algún profesor de biología que me... ¿Dónde hay un doctor? ¿Alguien sabe? Acá. Pero amigo, vos sos doctor y no, no tenés corazón. Vale, no tenés corazón, ¿cómo vas a ser doctor sin corazón? Es que tiene, pero no te lo piden. ¿Pero quién tiene tu corazón? ¿Alguien tiene tu corazón? ¿Alguien tiene tu corazón? Ay, ay, si ya saben ustedes. Oh, ¿qué te haces? Buenos días. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Sus doctores, buenas noches. Buenas, si nos vemos todos los días en la clínica, boludo. Es verdad, ya sé, pero todos los días. Hoy me quedé acá porque hay algo importante y dejé a un paciente hecho concha. Se murió. No sé. No sé si se puede hablar de eso en stream porque banean. No sé. ¿Sí? No estoy todavía con... Usó tipo todos los términos. Baitean, banean. Por mala praxis. No, ¿cómo? Por mala praxis. No, amigo, mala praxis. No, no me quedé así. Yo claro. Re bien, pero vine a segundearte. Claro, sí, hoy estamos de franco, así que por favor, hoy que nadie hoy no tenga fuera. Ningún accidente, porque hoy los doctores están de franco, porque hoy sacamos un tema. Hoy sacan un tema. Sí. ¿Qué de doctores. ¿Que sabes cómo se llama? Doctores y sacamos un tema. Estoy cansado de levantarme a las 8 de la mañana, atender pacientes, me hinché las pelotas, hermano. Así que estoy arrancando mi nuevo emprendimiento. Vamos a hacer un tema. Todos los doctores tienen que ser cantantes. Así que... Che, estaría bueno, ¿no? Igual, tipo, un cover de doctores. ¿Todos los doctores? Todos los doctores ahí cantando. ¿Sabían que yo tengo... Que la policía de Córdoba hizo la versión de La Morocha, pero de la policía? ¿En serio? Te lo juro. ¿Lo cantaron? Estoy seguro que si alguna vez me detienen en Córdoba, ya por eso deberían soltarme. Dejarte libre. Igual, debo decir que si yo estoy en una emergencia, viene así el doctor. ¿Sabes que te vas a morir con el doctor? Sí, sí. Cuando el doctor que llega. Cuando el doctor que llega. Aparece así. Sí, 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 sí. No, igual, amigo, transmitís buena onda, como que transmitís como que va a estar todo bien, ¿entendés? Claro. Yo siento que transmití que estás re loco, boludo. Tipo con el pelo ahí y todo eso. Pero está bien, es tu onda. Tranquilo. Estoy tranquilo, estoy tranquilo. Estás bien. Ni siquiera tiene los ojos. Todo ese dolor que sentís es psicológico. Ok, ok, está bien. ¿Te sentís mal? No, no. Sí, decir que bueno, sí. Digo sí. Bueno. Sentite bien. Sentite bien y listo. Y tanto. Che, qué buen tratamiento. ¿Viste? ¿Verdad? Amigo, o sea, este es como choque de una. Sí. Terapia de choque. Terapia de choque. Bueno, a ver. Entonces, vos vas a sacar un tema. Sí. De doctores. En 20 minutos. Explica algo. El tema se trata. ¿En cuánto? En 20 minutos. ¿Pero dónde está la hora? La hora, ahí. Ahí. Sí, yo llegué un poco tarde y debo admitir que fui yo la culpable. Íbamos a empezar a las 8. Sí. Pero ¿saben qué pasó? Estábamos con Milo y con el Tatol. Y a Milo lo pasaron a buscar retarde. Y tuve que bancar. O sea, todo es culpa de Milo, básicamente. Claro, porque pero y encima vine y cuando estaba entrando, que acá para entrar tenían pasar migraciones, amigo. O sea, sí, no traje literal. El pasaporte porque estaba. Y me dijeron, hey, tu seguro del auto está vencido. Y no me digo, no. Y no, mi mamá ahora ya me mandó el nuevo y me dejaron pasar, pero por eso tardé. Claro. Y bueno. Y es que vivís en la Loma del Orto. Solo voy a decir al jefe de la clínica que llegó tarde. ¿Quién es el jefe de la clínica? Yo. Bueno, pero a menos seguís roleando y no contás nada. Sí, pero bueno, mirá. Contá, a ver. Vamos a contar la historia del tema. Yo fui a ver el video. ¡Es verdad, boludo! Sí, muy bien. ¿Y qué opinás del tema? ¿Te gusta? Sí. Sí, 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 me gusta. Ah, ok, ok. Muy bien, muy bien. Ya lo escuché. Bueno, que somos doctores, amigos. Si no le gusta, vamos a poner el culo curamos. Poco se habla de la vez que estábamos en España. Y yo para despedirme canté Un Siglo Sin Ti y después y a la semana salió la versión cuarteto con Chayanne. Es verdad, sí. Yo lo vi a eso. O sea, fue tipo a propósito. Spoilers que llegaron demasiado lejos, sí. Y poco se habla que ibas a mi casa y te comías todo, después yo tenía que comer milanesa. Me ponía en pedo. Yo dije que él se estaba quedando en la casa. No. No, yo me levantaba, iba, comía, me chupaba y me volvía a la vida. Exactamente.
Y después yo tenía que ir al súper para después darme cuenta que otra vez ibas a ir. Bueno, pero a cambio yo te regalé una remera argentina. Es verdad. Bueno, me regalaste. Me agarré el choreé. Te la choreaste peor, sos un hijo de puta. Yo te la podría haber regalado. A ver, amigo, te dejaste la remera de Argentina en mi casa ahí y obvio me la voy a llevar. También te dejaste unos pantalones, que no sé quién se los llevó. Sí, amigo, pero un JBL. No recuerdo. No recuerdo. Yo tengo un solo video que grabé con mi handycam, no sé si se acuerdan, la noche que estaba lleno de gente de tu casa, y él solamente decía, no puedo más con mi vida, alguien tiene un pucho, y yo lo miraba, tipo, amigo, andate a tu casa. Cará, hermano, mira si se debe enterar la clínica que hago esas cosas, por favor, me van a echar de mi laburo. Perdón. Ok. Es mentira lo que está diciendo, no hay pruebas. No hay pruebas. No, para nada. Pero estuvo muy divertido. Sí, estuvo. Sí, yo lo pasé muy bien en eso. Yo pasé por 100 cambios de pelo. No sé si se acuerdan, casi me quedo pelada. ¿En serio? Y el pelo rojo cuando fui. Sí, tenés el pelo como rojo. Como que me agarró la demencia y vos claro. Me mandaste un meme de pasaste mi amiga de la nada. Pasaste por un momento canónico. Pasé por un evento canónico, pero me morí. Sí, y creo que te había pasado un meme que decía. Era un perro con el pelo rojo. Estoy así. ¿Qué decía? Nadie, mi amiga de la nada. Todo ahí con el pelo rojo, no, estuvo muy divertido, la verdad. La pasé muy bien. ¿Y andabas grabando vlogs? Estuve grabando vlogs, pero ¿sabes qué pasa, amigo? ¿Por qué sos youtuber? ¿Dónde se pueden ver? Soy youtuber. Sos youtuber ahora. Estoy aprendiendo, me salen fatal. O sea, mi cuenta de vlogs, yo creo que la gente me sigue por lástima, porque los videos son. Empieza y termina y empieza otro. No es que están editados, claro. ¿Entendés? Y tuve que. No pude subir casi nada porque todo lo que grabo. Siempre aparece o él o todos los pibes y es cualquiera, amigo, ¿entendés? Y yo corté, no puedo hacer. Eso es mentira, jefe de la clínica. O sea, tipo, puedes hacer un blog de look, básicamente. No, sin sonido, ¿entendés? Lo que tipo, el de ese día de tu casa, cada 2 segundos sucedía algo, ¿entendés? Tipo, claro. Y era como, bueno, ok, vamos a cuidarlos. La del boxeo estuvo muy buena, ¿eh? Sí, con la parte del boxeo. Yo nunca peleé en mi vida. Pero la vez que agarré los guantes, habíamos hecho un 3 toques con el Duco. Ah, ahí va. Y me quedaba trompa. Sí, no le di ni una. Es pero que pasa sí, que es full 3 toques eso. Claro. Bueno, no, pero encima, yo como no sé pelear, caso hacía así y lo esquivaba, obvio. Necesitaba. Pero estabas bastante cebado porque yo creo que estabas bastante alcoholizado. No, pero no es por eso, jefe de la clínica. Estaba muy contento. Yo estaba muy feliz. Muy contento. No, es que yo no sé pelear, boludo. Entonces, es como, bueno, ¿cómo se pelea? ¿Cómo se boxea? Y hago así. Y bueno. ¿Peleaste? Perdón. Sí, yo peleé bien? Esa noche. Pero ¿peleaste? Mal, ¿con quién peleaste? ¿En serio? No me acuerdo, pero yo me puse el coso. Y los guantes, y creo que la jodí a Angie un rato. Es que era la única de mi altura, no había nadie más. Tipo, ¿con quién iba a pelear? Eran todos gigantes. Le clavaba una re piña ahí, tipo, ¿cómo? No, jodiendo. Y le intenté pegar al coso, amigo, y no. No, el coso ese hacía era tipo. Uno. Eso era re peligroso, igual, sí. Tipo, todos le pegaban mal. O sea, ¿a qué? Al coso para pegarle. Ah, la de boxeo, sí. Sí, muchos que se hicieron mal. Muchos. Yo me quedé en el coso de masajes mucho tiempo. Yo me hice bastante mal. ¿Cuáles fueron los highlights? Te van a cuidar, tranquilo, amigo. No, tranquilo. Ahora te van a curar, no te preocupes. Estoy rehabilitado igual. Estoy rehabilitado, ya tuvimos esta conversación. Sí, ya la tuvimos. Estuvimos hablando ahí un toque. Pero hoy es mi permitido, así que de la clínica. Me perdono. ¿Cómo se llama la clínica? La clínica se llama L-I-N. ¿L-I-N? Sí. ¿Por qué? Por L de. ¿Sos pelotudo? Y N de. De Nicky. Ah, claro. O sea, no, pregunto, boludo. Está mal preguntar. En nuestro emprendimiento somos doctores personalizados. Claro. Okay. O sea, vamos a domicilio y sí. O sea, está bueno que nos reciban con algo para comer y eso, porque vamos a domicilio, claro. Hacemos todo, ¿entendés? El otro día nada, fuimos ahí a lo de. ¿Quién era que nos llamó? ¿Qué uno Drake. Sí, algo así. Drake. Drake. Algo así. Uno que había apostado Vita para que ganara Canadá y. Sí, no, y estaba re mal el chabón. Claro. Y fuimos, porque él creyó que le pasaba algo, ¿entendés? Claro. Claro, y estaba re metido en eso. Y sí. ¿Y le pasó algo o no le pasó? No. ¿No? No, don't worry. Be happy. Be happy, man. Hakuna Matata, brother. Y nada, y nos fuimos. ¿Y okay? Y
trajimos a... ¿Viste que hay un perrito dando vueltas? Sí, hay un perro ahí dando vueltas. ¿Es el de él? ¿Es de Drake? Sí, nos lo prestó. Va, sí. Creo, nos dijo, no, no sé qué. Corte, algo que así. Yo no la entiendo mucho. Claro, solo yo pensé nos lo que dio... nos estaba avalando el dog. Solo no, nos, nos dio dijo, el perro. No, 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 dog. Y nosotros... Che. Ay, o sea, el roleplay se está yendo muy lejos. ¿Sí? Tipo, para, no. Igual, para. Podemos... Luke está borracho, pero no estoy borracho. No está borracho. A ver, eso estamos con el bar. Claro. Hola, Rubius. Puede ser que esté el Rubius. ¿Vos sos el Rubius? Decilo ahora. Dale, decilo. Pará, sí. Rubius, pará. No, amigos, bueno, está... no, que me pongo nervioso, amigos. Yo... No quería que se enteraran, pero. Se ponía nervioso. Puede ser que esté ahí en el chat. No sé qué onda. No. Gente, ¿alguna pregunta que le quieran hacer a los doctores ustedes? Sí, sí. Sí, pregunten lo pregunte, que quieran. Pregunten, mira. Nosotros le vamos a dar. Tienen 5 minutos. Si tienen algún síntoma o algo, yo te juro que tengo la respuesta a todos sus problemas. Sí. A ver. ¿Por qué tenés el pelo azul? Preguntan. ¿Por qué tenés el pelo azul? ¿Es que tenés alguna enfermedad? Uno puso, ¿me revisás la lucra? No, ¿cómo? ¿Me revisás la lucra? Te preguntan. ¿Si le reviso qué? La lucra. Lucra. ¿Y qué sería revisarle la...? La... No sé, vos haces tipo temas que tienen doble sentido, te deberías entender. Mentira, ¿tengo? Solo te... Mentira. Ay, me duele el culo. Rápido, yo no llevo a leer. Me duele la pierna. Me la bata. Pare, pare, tengo viruela de fondo. No, no, chicos, no nos riamos. No, no, no. No nos riamos, boludo. No, no está bien. Hazlo serio. No, es verdad, basta. Me duele. Tengo. Tengo mentira. El corazón roto. ¡A la mierda! ¿Tenés el corazón roto? Tengo el corazón roto, dijo uno. Toma. Tenemos la solución. Acá. Toma, acá está la solución. Agarra. ¡Arra! Che, qué locura. Los doctores le traen flores. Qué locura. No lo puedo creer. ¿Qué más? ¿Te gusta mi cofre? No, amigo, no llevo a leer. Hay mucha gente hablando. Los lentes tienen aumento, mirá. Quiero ver cómo te queda. ¿Usa lentes? Sí, uso para streamear algunas veces lo que tienen tipo protección a la pantalla. Porque como estoy mucho tiempo en la pantalla, te hace concha. Me hace mierda. Y además vos estás a son dos pantallas. Hoy en mi día de Franco decidí hacer stream. De faltan 10 minutos para que salga el tema. ¿Tiene aumento, viste? No, no tienen. Así que ¿sabés qué vamos a hacer? Vamos a hacer un conteo. A partir de ahora. 10:53, 10:58, 10:57, 10:56, 10:57, 10:54, 10:53, 10:52, 10:51, 10:50, 10:49, 10:48, 10:47, 10:46. Ahora pará, vamos a hablar de esto. ¿Ustedes a los doctores le tienen miedo o le tienen como que les gusta ir al médico o no? ¿De qué hablaba, no? Mirá, con el invierno me enfermo bastante seguido. Así que yo ya conozco a un doctor que ya me vio el ano porque. Pues, porque yo volví de México y me reintoxiqué. Ah, ¿y te vio la cosa? Claro, y yo decía, hermano, necesito una solución rápido, ya fue. Vacuname. Y me vacunó. Ah, pero no te vio el ano, amigo. Con la pija me vacunó. No, que te vea el ano es una banda. No, no me vio él, no me lo abrió. El ano es. No, le mostré. No, o sea. Ok, no, y una vez me pasó. No sabés lo que me pasó. No, y una vez que también necesitaba una guardia y vinieron dos. Sí. Yo estaba hecho verga, o sea, yo estaba. Se me desnudo en la cama, no podía más con mi vida, estaba con una Gatorade ahí al lado, estaba así hecho pija. Y también, me pincharon el orto y antes de irse me pidieron una foto. ¿Sí? ¡No! Estaban solos, hecho mierda, así. No, durísimo. Así con los dos. Me pidieron una foto el otro día que chocamos. ¡Sí! No, no.
Yo... No, pará, aclará. Vos no sí, tocaste. Sí, voy a explicar. Ah, no, tocaste, voy a explicar el contexto del video. Es verdad. Ok, explica, explica. Dale, es tu momento. Sí, es mi momento para explicarlo. ¿Cuál es la palabra que utilizás? Mirá, fue así. A ver. Yo el sábado me reventé tanto que el domingo, que el lunes arrancó mi rehabilitación y empecé el gimnasio de vuelta. Bien, bien. Por eso me sentí una bosta. Fue el sábado que estábamos nosotros. Que el sábado que, que fuimos. Sí, que fuimos a la Vered. Después, bueno, el domingo me hice concha, el lunes, bueno, arranco el gimnasio. Estoy yendo, estaba por la Bullrich. Y semáforo en rojo. Ok. Un colectivo. Mira, el espejito, o sea, me lo estaba por hacer mierda. Le toqué bocina y le dije, ¡pará! Y corrí el auto rápido porque me lo iba a hacer verga. Y cuando yo corrí el auto, se movió para acá y me rayó todo. Claro, me quedó la punta del lado. Claro, me quedó la punta, en vez de la punta de adelante, la punta para atrás. Y me rayó todo el auto. Y había mucha gente. Y decir que yo justo estaba con un amigo que fue a pedirle todo el seguro y me quedé yo solo en el auto. No. Pero así. Y justo había un chabón que se me acerca y claro, y ahí se me acercó y me pidió una selfie. Resulta que el chabón estaba haciendo un video y después me dijo, mal ahí que chocaste, compa. Qué caramelito te estás comiendo, Yo ahí, bueno, ahí se apuntó él, pero ahí solo miré con una cara de, hermano, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Sabés que la estoy pasando como el orto? ¿Por qué me haces eso? Claro. Y bueno. No, y además, amigo, superó, o sea, la realidad superó la ficción, porque vos me lo contás, me decías, amigo, no sé lo que me pasó, y todavía no estaba el video, entonces yo me lo imaginaba en mi cabeza, pero fue cine cuando lo vi. No, igual era obvio que se iba a viralizar si el chabón lo subía a algún lado. Pero yo te juro, yo cuando lo vi tenía 100 likes, digo, no, por favor, esto no lo puede ver mucha gente. Pero en TikTok no se hizo viral, fue en Twitter después. Ah, en Twitter agarró uno. Es que sí, que encima me pusieron look rapero sin la C. Encima, el que hizo tendencia. A mí Nicki me lo escribe con Y. Claro. Todo forma te lo imaginas, pero como es Nicki Nicole sin la L, Nicola, K y todo mal. Pero bueno, amigo, lo es lo que nos toca. Y bueno, sí. A mí me bardean cuando Speed hace algo, boludo, el Yankee que hace contenido y salta autos. Sí. Bueno, tipo dicen, no, y Spring que anda saltando, no le dice nada. Decirle la verdad a la gente, boludo, cuando se llegamos estaba saltando todos los autos. Es un falta de 5 minutos. ¿Un auto? Depende de mi estado. Depende de mi estado, pero no, me hago concha. Tengo que aprender a saltar. Tengo que aprender a saltar bien alto. Mira, no es tan alto un Lamborghini. Él saltó Lamborghini. Pero lo saltó a mil y amigo. Es que mientras más rápido va, o sea, es más seguro. Pero le llegas a errar. Le erraste. Te haces mierda, claro. ¿Puedo hablar de que chabón la podría haber quedado? ¿Qué sí, sí, obvio, obvio. Chabón va a hacer eso. Yo podría saltar un Lamborghini. Pero ¿sabés la adrenalina que te da? ¿O no? Sí, vos podés saltar. Sí, de bebé podés saltar. A ver, y dale, boludo, te quiero ver. Ahí salta más alto que yo. Muy bien. Pasa la bollina a la 1, a la 2 y a la... No lo salta. No lo salta. No me hace mierda. Te morís. A ver vos. A ver. Pasa la bollina a la 1, 2, 3... Yo me muero, ¿sabes? No, sí. Me muero. Bueno, por las dudas. Salto como el orto, me muero. Por las dudas no saltemos. Evo, faltan 4 minutos para el tema. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Para mí... Yo sé qué voy a hacer. Le voy a... ¡Ah, pará! ¿Y qué hacemos? ¿Subimos una foto? ¿O subimos el video? ¡Traidora! Esto ya lo filtré. Ya quedan 4 minutos. Si claro. Filtrenlo si puedes. Mira, le voy a pasar, te me entero. Yo dale. Quiero decir algo. ¿Qué? Antes de que salga este tema. Este tema a mí me gusta mucho. A mí me encanta. Ese día, yo no tomaba Fernet. Y ese día llego, igual, nada que ver, a la 1 de la tarde, y me dicen... Che, ¿por qué no tomábamos un fernecito? No sé qué. Y quedé re en pedo. Cuando vos llegaste, yo ya estaba disociada, amigo, porque yo no tomo fernet. De hecho, claro. Me fui a dormir en un momento. Sí. Iba a vomitar, ¿entendés? Me fui a dormir y después regresé ahí todavía. Mira, estoy viendo los comentarios del video. A ver. Look rap, por vos me vuelvo gay. Like. 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 Copado mal.
Dale, dale, vamos con todo. Saludos de México, boludo. Esperando el éxito de seguir. Acá viendo la stream del Express. Muy bien. 8. Qué buen tema ponen. No, ¿cómo pueden? Dale, que qué. Tema, si no salió todavía. Es, se lo ve. ¿Dónde ponen qué buen tema? Dale, inventé. No, tú... mirá lo que pusieron acá, amigo. No, ¿dónde? ¿Dónde? ¿Qué me... No, amigo, ¿qué onda? ¿No puedo ver corazoncitos? Amigo, ¿cómo van a poner eso ahí? ¿Por corazoncitos? Sí. No, porque no estás logueado en tu cuenta. Te juro que sí. No. Te hackearon, amigo. ¡No! ¡No! Che, quiero saber algo, tengo preguntas. O sea, vos, este tema que sacaste, sí. ¿Después va a un disco? ¿Después este? Mira, después tengo un tema que me gusta mucho también. Y después también tengo otro tema que me gusta mucho y todos los temas que saco me gustan mucho. Ok, y por ejemplo, ¿no? De la nada te estoy entrevistando, pero de verdad también quiero saber por el tema de agenda, amigo. ¿Vamos a tocar este tema en vivo? ¿Tocan en vivo? ¿Vos tocás en vivo? ¿Vos la pregunta. ¿Tocás en vivo? ¿Vos tocás en vivo? No, obvio. ¿Vos tocás en vivo? Hacés playback. Por dale, favor. Dale. Sí, sí. Así que. Pero, este tema, sí hago playback. No, no, obvio, este tema lo voy a cantar en vivo. Ya sé, ya le sabes. ¿Me has invitado o no? Mal, mal. Sí, sí, obvio, el tema lo toco en vivo. Bueno, yo te aviso, pará, no puedo avisar acá a veces pero dónde canto. Pero saber, amigo, si hay un show de Lucra. Sí, mamá, obvio, obvio. Familia. Vayan guardando un poquito para un show muy, pero muy grande. ¿En dónde? Muy grande. Ah. El muy, pero muy grande tal vez sea en un tiempo, pero lo voy a pensar. Muy grande, no conozco la ciudad. ¿Esa muy grande? ¿Esa ciudad cuál? Sí. ¿Qué onda, amigo? En una ciudad que se llama muy grande, acá en Argentina, boludo. Igual sabés que lo verdad todo debe haber alguna ciudad que se llame muy grande. Falta un minuto. ¿Estás okay. nervioso? ¿Estás nervioso? Sí, muy. ¿Por qué? Bueno, tranquilo. Si sacaste como 80.000 temas. Pero boludo, siempre me pongo nervioso. Tipo, siempre te pones nervioso. La puta que yo me siento nerviosa, boludo. Venía a sacar un tema con Chayanne y me habrá sido yo, boludo. ¿Qué hago? ¿Ya salió el tema? Mentira, no, no. Lurra. A ver. 8. ¡Ey! ¡Ey! Mentira, no, no, el estreno. ¿Para qué? ¿Qué hora es? ¡Ah, falta un minuto! ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Lo escuchamos? Subo. ¡Ey, esa! Muestra, muestra. Bueno, a ver. Voy a subir una publicación. ¿Cuál te gusta más primero? Esta te gusta primero, ¿no? ¿Qué? Se escuchan cosas. Ah, sí. Guarda que no hablen cerca de eso que te deja sorda. Ah, Gaga, sí. No puedo quedar sorda, amigo. Esta está buena, ¿no? Sí. Pará, a ver qué otra. Pará, ¿no? Eres... Oh, esa ahí. Las dos. Sí, y poné... Doctor. Subí una de él, boludo. Sacarle una foto. Ah, sí. Dale. No, la subamos. La foto y subo, bueno. Y subo. Ay, la selfie que me saqué con pero él. Poneme para probar. Mati. Ahí está, listo. Lo voy a subir todo. Eso no importa. ¡Ey! ¡Me veo acá! ¿Sabés que podés cambiar esto del estreno o puedes tener otro? ¿Cómo estás? Sí, puedes poner muchos estrenos. O sea, muchas cuentas regresivas para los temas. O sea, no puedes cambiar esta, le puedes agregar una más. O sea, hay diferentes. Tipo, son como plantillas de cuenta regresiva y le podés cambiar. Es de capa cambiarla. Y esta es la de Faul. Con tus doctores favoritos. Y lo podemos hackear también. Ponele, tenés obra social, no importa. Si mira, amigo, vamos a hackear tu tema. Ah, no sé. Me estás jodiendo que podés hacer eso. ¡No, guacho, bugueaste! ¡Hijo de puta! ¡No! ¿Qué haces? Está bugueando. Ahí está. Como que lo dejamos a tiempo real. Aceptamos débito. Sí, y Mercado Pago. Ahí sabes, es un chivo. No, la verdad. No. Poneme para compartir. Sí, sí. No, etiquetar no. Acá. Ah. No, no.
Soy el viejo, sí. Amigo. Soy el viejo, tipo, me pusieron una máscara, me maquillaron como 5 horas para hacer el viejo. Todo, boludo, boludo. Y no le diste nada, chabón, me dijo. Qué locura. ¿Y qué querés que te dé, boludo? Y sí, regalías. Sí, amigo. Un poquito, 5%. ¡Pará! A mí no me dieron nada tampoco. Ay, era... ¡Pará, güey! ¡Ahora que son todos! ¡Qué onda! Un poquitito. Che, Muy feliz. Vayan a darle mucho F5. ¿Mucho F5? Sí. No existe más eso, amigo. Eso es tipo que YouTube. No, amigo, yo te voy a enseñar. No, no, ¿sabes lo que hacía? Amigo, pero en YouTube eso funcionaba. ¿Qué es F5? F5 es como actualizar la página, pero eso no funciona ya. Eso era antes. Te juro que sí. Yo sabes qué hago. Siempre, amigo, que saco un tema, mirá. Yo te juro, ¿eh? Pero hasta el día de hoy lo sigo haciendo. Lo pongo. F5, lo pongo. Amigo, te quedaba re bien la uniceja. Dejen de mentirme. Te quedaba re piola. Tipo, vos decís que te estás sumando una reproducción. Sí. Y no. Por favor. O sea, vos le decías a la gente que haga eso para sumar reproducciones. Siempre. No funciona, boludo. Lo hice. Me recomendaron alcohol para olvidar de todo amor. Che, buen frame. La verdad. Temazo, amigo. ¿Qué opinan de mi uniceja? Yo en ese momento pensé que me quedaba fachera. No, quedaba re bien. Ni se nota que tenés uniceja ahí. O sea, un poquitico. Ahora que lo decís, le presto más atención. ¿Viste? Son esas típicas cosas que si no las decís, no me doy cuenta. Pero ahora que me lo dijiste, le estoy prestando mucha atención y es raro. ¿Es raro? Se la raja. O sea, ¿es raro porque me queda como el orto o es raro porque no estaba acostumbrado? Gente, ¿uniceja sí o no? ¡Ew! ¡Wow! Disocié, no parpadeé por un rato. ¿Cuánto pueden estar sin parpadear? Mucho tiempo. Mentiroso mal. No, sí. A ver. Pará que tate, que está, está, bueno, se está poniendo comentarios. ¡Ah, qué buen tema poner! ¡Dale! Che, amigo, 22. Ni no siquiera te... es mi cuenta, no sé si quieren la cuenta. Te amo. Está bien, boludo, tengo que posar mi emprendimiento. Si ustedes no lo hacen. Subió. Dale. Ya está, amigo, no pasa. Amigo, va a detectar como que sí, va es a ser un spam. Bot y es perjudicial. Es perjudicial para vos. Para la no, no te sirve. Posta, amigo, no te sirve. Amigo, no te sirve. Amigo, sos amigo. Adicto. Amigo, amigo. Te volviste adicto amigo. A poner amigo. Comentarios para subir tu autoestima. Amigo. Escuchá, tengo preguntas sobre Chayanne. Tenemos preguntas sobre Chayanne. Sí. Dale. Ey, yo quiero que también estén comentando, porque si yo apoyo mi emprendimiento. Tenemos preguntas sobre Chayanne. Chayanne. Todo lo que pienses bien de él, te juro que lo es. ¿A qué huele Chayanne? A paraíso de la... Sí. Yo te juro que sabía que esa era la pregunta. Excelente. Y Chayanne huele bien. Boludo, o sea, tampoco que le dice... Bueno, ¿a qué huele Chayanne? Excelente. Bueno, huele a perfume, a sí, siempre... Pero especificá. ¿Cómo te sentiste trabajando ahí con él? O sea, ¿estabas nervioso o te hiciste boludo? Estaba en pedo, entonces se me fue... ¡Ah! Sí, pero obvio. O sea, es locura, ese chabón es el papá de todos. Sí. Chayanne es mi papá. Uno si Chayanne es tu papá. ¿Uno? Ah, que comenten uno. Sí, sí, sí. No entiendo nada, amigo, no sé nada. Claro, no, que yo tengo... Uno, y ya estaba tipo, pensando que no estaba en stream, era como... ¿Qué le hablamos? Uno, dije, yo me olvido de la policía, digo, ¿qué? Digo. Cuatro, sí. Si sienten que... Sí, escuchá, ya sé. Pero no me... Bueno. La risa interrumpida. Sí, mañana, o cuando se ponga, si está tendencia uno doctor, me tiro a la pileta. Nah. No, tírate ahora, cagón. Tírate ahora, dale, tírate ahora. No.
No, no, no. Mirate ahora. Ew, no sabes lo fría que está. No sabes lo fría que está, mirá. Que se tire. De hecho, me tiré. Ew, uno si Lucra se tiene que tirar a la pileta. Si hay... Ahora no te pongan muchos uno para que se tire a la pileta. Uno se tira a la pileta. Si no, ey, escuchá, uno para que Lit. Telada, Lit, ¿eh? Lucra se tira a la pileta. Ew, Lit, ¿dónde está? Está viniendo. Dije Lit. No, pero tirate ahora. Escuchen, uno para que Lucra se tire a la pileta. Mirá, ahora se bugueó el chat de todos los unos que mirá, están poniendo. Mirá, amigo, mirá los unos. Ellos quieren que te tires a la no, pileta. No, vos tenés que hacerle caso a la gente. Vos, metés el dedo, amigo, metés el dedo. Vos, te morís. Ahora que nos quedamos solos. Si Lucra no se tira la pileta. Se te desubicado, metés el dedo. Metés el dedo, te juro que te morís. Dice. Háganle creer que se bajó el tema, si no. Háganle creer que se bajó el tema si no se tira la pileta. Hay gente que digan que no escuchan el tema si no se tira la pileta. Sí, digan todas esas cosas. ¡Ey, amigo! Te está hablando la gente acá. No, amigo, se dio de baja el tema. Se dio de baja. Era tipo la peor. Se iba a la mierda todo. No, amigo, tu canal de YouTube se huyó. Amigo, bloquearon el canal de YouTube. ¿Qué? Bloquearon el tema. La gente pone, no escucho. Se dio de baja el tema. ¿Cómo está? No voy a escucharlo si no te tirás, hijo de puta. ¿Vos te pensás? ¿Qué pasó con el tema? No, que yo, no que yo voy a caer en un baiteo así. ¿Qué le pasó al tema? ¿Qué le pasó al tema? No, 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 no. Ah, he sido troleado. Escucha. No, no, ¿qué? Tirarse la pileta es algo muy básico. Si tu tema está top 1, tenés que hacer algo novedoso. No sé. Metí la pileta en zunga. Depilate la ceja. No, no. Me la tiño de azul. ¡Sí! Me la tiño de azul. Ok, ¿te tenís la ceja de azul? Sí. ¿Se pone top 1? Increíble. Ey, yo banco. Yo no hago nada. Yo que le valía a yo no. Yo en mi casa re tranquila. No, escuchá. Si vos te tirás la pileta, yo me tiño el pelo de azul. Amigo. ¿Cómo? Ojo, alza si publicidad, si yo me tiro boludo. La pileta, vos te teñí el pelo azul. Si te tirás ahora la pileta. Ahora, ya. Pero metémelo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, pará. 1, ¿sí? Te juro. Se está sacando las botas. Tiene una toalla ahí. Pensá que no me da. No, no te vas a tener. Pero me va a quedar re feo el pelo azul, amigo. A vos solo te queda bien. A mí me va a quedar corte March. Pará. Te invito. Era tipo el March Cursed, viste, de esos videos. No. Mentillo la ceja. Tírate la pileta. Tírate la cagón. Dale, boludo. Poné la mano. Poné la mano. Vas a ver. Pero, amigo. ¿Por qué? Para que vean lo fría que es, boludo. Es extremadamente fría. No, mira, tranquilo. Hay un doctor que te va a cuidar. No, amigo, te juro que me enfermo y me muero. ¿No te vas a tirar la pileta entonces? ¿Qué pasó con ese Lucra que se tiraba la pileta? Se tiraba en verano, no se tiraba con menos dos. No, igual está bien, amigo, no te tires a la pileta. Así no me tiño el pelo de azul. Ni en pedo me tiño el pelo de azul, boludo. Me va a quedar muy bien. Nah, pero hay azules y azules. Yo creo que hay azules que... ¿Vos tenés el pelo de colores? Claro. No, nunca me tenía el pelo. ¿Nunca te teniste el pelo? No, venita, no. Hermano. Es que tipo, es muy youtuber tenés el pelo de color. Creo que sos piloto de avión, pelotudo. No, bueno, pero tipo, no quiero ser el típico estereotipo de youtuber que se tiñe el pelo y está re loco, ¿entendés? Sé que estoy loco, me voy a tener el pelo de rosa. Amigo. ¿Qué quiere que me tire la pileta? No. ¿Qué quiere que me tire la pileta? No, yo si lo hago me voy a enfermar mucho. Mucho. Pero gran oferta, gran publicidad. Gran publicidad la Niki con el pelo de Marsh. Sí, amigo, o sea, el tema se busqueaba. Me tiño las cejas. Y algo más. Te compré unos grill azules. Oh, pero eso refacha. Que la idea es como... Le re gustaba. ¿Cuántos dientes? Azules, grills azules. ¿Cuántos dientes tengo acá? Me hago, si querés, por... ¿Cuántos dientes? Uno para... ¿Cuántos uno, dientes dos, tengo, gente? Tres, cuatro, cinco, seis. Ey, ¿unos pongo... grills azules? No. ¿Spring con grills? Sí, por favor. Y un corazoncito. Spring, okay. Un corazoncito. Dale.
¿Te parece? Sí. ¿Y vos qué ¿Pero hace por qué mí? Están apostando eso? Porque, o sea, que él que va a... Sí, te va se pone tendencia 1. Igual las dos E con la paleta que tengo, culeo, me va a salir $1,000,000 con la... Y bueno, trato. ¿Y vos qué haces? Ayudo que el tema se ponga número 1. O sea, yo voy a ir a la casa y voy a poner el tema de F5. Ayuden que se ponga número 1, ya saben, F5. Pará, vas a buguear toda la página. Y no. Pará, quiero saber algo, porque este tema lo hicimos a la distancia. Sí. Vos me lo pasaste, yo lo hice. Sí. ¿Cómo arrancó el tema? Como corte. ¿Qué pasó algo? ¿Simplemente sucedió? ¿Necesitabas un doctor? No, estaba al pedo en mi casa y te lo mandé de Nicky. Mira, yo. Javi. No, más preguntas. ¿Te acordás cómo hicimos doctor? ¿Cómo hicimos doctor? Sí. La intro, en realidad, es verdad, mira. Cuando le cortaron. No, eso no. Pará, el Juli cambió. Es verdad, nuestro DJ le cortaron porque le hicieron re corneta, pobre. Claro. Amigo, no lo que... Hicieron re con mi amigo cornudo. Nuestro amigo Jorge, boludo. Sí. Tengo el nombre. Tipo, bueno, está encerrado con la mejor amiga y empieza a decir, no, mirá, te tengo que contar que el día de Navidad... no tengo que contar esto. Sí, no, amigo. ¡No, guacho, qué horror! ¡Ya me acordé! ¿Qué? Este amigo nuestro, que lo vamos a llamar a Jorge, creo que le había regalado un anillo para Navidad. No, para Navidad, claro. Y se lo regaló y esa noche... Se agarró el mejor amigo, claro, algo así. Se lo. La mina con la que él estaba de novio se la cogió el mejor amigo. Se la cogió. Nunca más sutil, viste, tipo. Se la. Sí, no. Vamos a decirla. ¡Oh! ¡No! No saben quién llegó. Pará. No saben quién llegó. No saben quién llegó. No saben quién llegó porque no salió. Pero para. Aparece, ustedes, escucha. Evo, mira, mirá yo tengo cómo... el poder. Evo, ahora sí con las manos. Ahora sí, ahora sí. Dale. En casa. Lo invocamos. Qué onda, primo, gracias, guacho, te amo. Gracias por venir, la facha. Rey del mundo. Gracias, jefe. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, ¿ustedes? Bien. Pero por el asado te daste temprano, pa. Toma. De verdad. Eso también es importante. ¿Cómo vas? ¿Todo bien? Todo tranquilo. Acá. Bueno, y te sigo contando el lore. Mirá, te pongo. ¿Qué pasó? Te actualizo. Bien. Estábamos contando de cómo empezó este tema. ¿Te querés sentar? Dale. Ah, bueno. Ahora hasta cuando llego a ciudad, me van con la historia entera. Fue así. Claro, porque vos tampoco sabés el lore del tema. Yo no sé nada. Y yo me subí al tema sin saber la historia. Bueno. A ver. Bueno, vos te habías echado otra vez llamada. Sí. Tipo, y la mejor amiga le estaba contando todo, ¿viste? Tipo, le contaba toda la escena y eso. Sí. Y yo agarré la guitarra y me puse a tirar la intro, ¿viste? Y después se la mostré y me dice, está buenísimo. Y armamos todo el tema. Ya, arrancó con el hit. No vuelvas a pedir perdón, porque son malos tragos los tragué. Mira cómo canta ella. Escucha, yo lo hice en el Miami, me acuerdo. Me llegó el tema. Y me vino. ¡Sorricheto! Teníamos un amigo que salió de juego en Navidad. Y nosotros estábamos en Córdoba y le hicieron cornudo. No, a mí me llegó el tema y yo, amigo, me vino como re piola el tema. Claro. Me encantó, ¿entendés? Y lo hice, no escribí nada, tipo, lo tiré así de freestyle. ¿En serio? A la mierda. Estuvo re divertido. ¡Madre mía, el tema que te has ligado! Digo, ¿vos decís que a Lucra le va a gustar? Porque posta dudábamos. ¿En serio? No, boludo, tremendo. Pará, pero una toma. ¿One take? Pero dale, Tati. ¿Eh? ¡Mentira! Tienes que venir, amigo. Mentira. No, no me desastre. Sí, bueno, una toma y después la tuvimos que regrabar. Porque increíble estaba igual, No. Yo le creo. Él estuvimos en el estudio con el Babi una vez hace un montón de tiempo. Sí, yo le creo. Mucho olor el tema, te tienen que hacer un documental. Sí, el documental de... Jorge, amigo, pero con una máscara y que cuente lo que vivió.
Tipo en el documental sale. Dale, no, luz, no, pará. Lo vamos a ver, lo vamos a ver. Pará. Le ponen modelo. Llamalo, pero decirle que habla diferente, amigo, que no lo le ponemos que una guía, ¿viste? Sí, hola. Él es Jorge. ¡Ah, no! ¡Él es Jorge! Pará. Voy a llamar. Vamos a llamarlo a Jorge. Porque dirás, amigo, ¿qué onda? ¿Todo bien? Ah, ¿lo viste, guacho? Escuchá. Estás en este momento en vivo y en directo, así que espero que te cuides con todo lo que vas a decir. Pon alta voz. Pero quiero que me cuentes la historia de cómo arrancó el tema con Javi. ¿Te acordás o no? Pará. Ahora sí te escucha todo el mundo. Pero, boludo, re triste la historia, boludo. Me cerrás ahí que esto realmente es importante. Este tema arrancó por él. Así que, claro, no, bueno. ¿Me contás la historia que te pasó en Navidad? Por ahora te llamás Jorge, ¿eh? De buena, listo. Dale. Perfecto. Nada, en Navidad yo salí por mi cuenta, yo salí por su cuenta y ese tan amigo que era el amigo no era el amigo, claramente. Me enteré después igual. ¿Y el anillo? Pero, pues justo yo cumplí en Navidad, entonces le regalé un anillo. No, un día después. Cumple peor. Claro. Caí el otro día. ¿Y le hizo la paja con el anillo puesto? No. Pará. Pará, es un montón. Ok. Es un montón. Es un montón, verdad. Boludo. Perdón, Jorge. Me mataba la curiosidad. Pero ya lo solucionaste, ¿ya estás bien o no? No, sí, año de terapia, listo, yo estoy. Bueno, bien. Me pone muy contento y aparte, gracias a vos realmente, arrancó. Sos parte de la intro de uno de mis temas favoritos, amigo. Jorge, así que. Había una barra. Un por ciento. Que era toda la historia y lo sacaron, ¿eh? Una barra muy importante que contaba más la historia. Muy bien. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué pasa? Pero pará, queremos saber algo, Jorge. Jorge. Sí. ¿Estás Jorgito, bien ahora? ¿Estás bien? Jorgito. ¿Cómo? ¿Estás bien ahora? Sí, estoy bien. Ahora me hicieron correr de vuelta, pero sí, lo voy manejando. Velo, hiciste acordar, boludo. Bueno, ahora cada vez que escucha el tema le va a hacer acordar. Sos un hijo de puta. Se va a acordar del anillo. Doctor de mierda. Bueno, pero. Yo voy a echar el auto. Esa no piensa. No, basta, chico, está escuchando todo. Pero no va a escuchar el anillo. Un poco de respeto. Claro. F en el chat por Jorge. Sí, por favor. ¿Está bien? ¡Ey, está bien! ¡Eo! ¿Fuiste muy bien? ¡Sí! ¡Oh! Me aplaudiste. Muy bien. Frenchad por Jorge. Por mi amigo Jorge. Y escucha, Jorge, acá hay muchas chicas que están preguntando por vos porque ahora te quieren conocer. Claro. ¿Qué onda? Pues sabés que sos un tipo atento, fiel, todo. Y ahora. Y regalás anillos. Y ahora. Un chotón. Tenés un chotón, Jorge. Así que. Así que. ¿Qué? Y yo soy doctor. No, ah, es verdad que. ¿Me atendió? Así que, Jorge. Gracias por tanto, ¿eh? Vos quédate. No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes por contar, por hacer mi historia una canción. Así que, muy bueno. Bien, amigo. Bueno, gracias. ¡Qué buenas palabras! Amo, la verdad primo. Que gracias por hacer de mi historia una canción. No, Jorge es una de las personas más buenas del color. Muchas gracias, Jorge. Te mando un beso, primo. Nos vemos. Le llega a pasar algo a Jorge ahora, en las próximas 5 horas, se pone mal, tipo, llama a la piba, algo, amigos, todo culpa nuestra. Estoy seguro que no la va a llamar y creo que tampoco la puede llamar. ¿Jugo de mandarina o de manzana? De mandarina. ¿Por qué? Nada, era esa la pregunta. Ah, ok. Para cambiar el tema. Y ahora sí, vos ya contaste tu experiencia traumática con un doctor. Ahora Nikki tiene que contar su historia. Bueno. Traumática con un doctor. A ver. Oh, amigo, los exudados. Cuando era chiquita, ¿lo iba qué? A la piel. Pará, escuchá esto. Escuchen esto, por favor.
Yo cuando era chiquita iba mucho a la pediatra porque yo tipo comía tierra, gagueaba. ¿En serio? O sea, ¿comías tierra? No, o sea, para escuchar. Okay. Para escuchar, no lo saquen de contexto. Yo soy la más chica de 4 hermanos y mis hermanos siempre me desafiaban a cosas. Tipo, era corta, que no te animabas a agarrar esto y no sé qué. Y yo tipo, era como que hacía todo, ¿entendés? Y siempre me enfermaba al principio, después ya agarré anticuerpos. Y siempre me hacían, ¿viste el exudado que te hacen de chiquito? Que te hacen sacar la lengua y te ponen el palito de madera. Y vos, y a mí eso me daba mucha fobia. Ajá. Entonces, una vez... ¿Cómo se llama? Exudado. Ah, que yo entendí algo, yo entendí algo muy distinto. Tengo miedo. Claro. Yo también creo. Sí, sí. ¿Qué entendieron? No, nada. No. Y yo creo que se entiende bastante. No importa, no importa. ¿Qué? ¿Y el perro? O sea, la... Silva, amigo, quiere... dijiste, me descansaste a Jorge. Ok, pará. No importa, no importa. Sí. No me descansen. No, 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 nadie te descansa. Bueno, y entonces... Uno en el chat, si pensás, si también pensaste lo mismo. Pensaste otra cosa. Sí, sí. ¿Qué dije, amigo? Qué mal yo, posta, díganme. Vos también. Ok, ok. Te tiro la pileta. Bueno, escuchen, entonces yo estaba así y viene el médico, que siempre me hacía eso. No me quiero regalar, corte, no quiero decir una palabra. Ok, pensaba. Y cuando veo que me va a revisar así, no sé qué, hago ¡no! Y salgo, empiezo a correr por el hospital. Y mi mamá, yo corriendo por el hospital, yo le decía a la gente, tipo, no, 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 me van a matar, me van a pegarle. Yo tenía 7, amigo. Y mi mamá, tipo, vení para acá, ¿entendés? Y yo, tipo, no, 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 no. Y estuve corriendo un montón de tiempo así. Y nada, después obviamente lo hicieron. Y de ahí como que me traumé para siempre y empecé como a tener miedo. ¿Y dejaste de comer tierra? Sí, dejé todo. Excelente. Claro. Soy alguien nuevo. Y esa fue mi peor experiencia, pero más que nada por el susto de que era chiquita y me mareaba. Claro. Y después, obviamente, que también, amigo, a mí me da mucha cosa que el médico me tenga que poner una pichicata en el culo, ¿entendés? Y me ha pasado mucho y es algo mal viaje. Igual la mayoría de cosas te pasan con mal viaje. A mí, boludo, otra, sí. A mí me pegaron una patada en la pija. ¡No! ¡No! ¡Qué horror! Che, invité a un amigo. ¿Invitaste a un amigo? Sí. Pero solo habla inglés. Oh, man. Hello. What's up, boys? Oh, what's up? Yeah. Hey, brother, what's up? Bro. What's going on? For ice, bro. Yeah, for ice. For ice for you. Hi, my brother. Hey, what's up, yeah, man? Oh, yeah. The princess of the rap. Bro, for ice for your wife, bro. Your mother sucked my dick. No. Motherfucking bitch. Motherfucking bitch. Why? Shut. No, why? No. What do you want? Soy yo, gente, no era un amigo de ella. Bro, what do you want, bro? What do you want? Es lindo, amigo, no sé si se van a dar cuenta. No se habían dado cuenta. Che, amigo, ¿está bien? Sí. ¿Ya presentaron el tema ese? Ya presentamos el tema. ¿Qué? No. Te iba a bardear, pero después me acordé que es alto tema. El tema... muy bien. Semana, sí, estábamos contando tiempo. Me acordé que la próxima semana... ¿Cómo? ¡Claro! ¡Oh, my God! ¡Doble promo, guacho! ¡Doble promo! Estás obsesionado por las estadísticas. Sí, yo soy... Che, pero yo creo que yo no lo había dicho y vos tampoco lo habías dicho. Pero buen momento para decirlo. No, amigo, igual. Vamos a robarle todo. ¿Soso puedo anunciarlo también? No me escucharon. Che. Amigo, anunciarlo. Lo digo. Sí, tan si lo hacía en secreto, la gente no lo va a contar. Voy a hacer un último Movistar Arena para despedir el año. Me estás jodiendo. Sí. Claro, ok, házelo boludo, ¿Cuándo lo vas a sacar? Noviembre. Estoy viendo 17, 18, o sea, depende ya, cómo. Sí, estábamos contando experiencias traumáticas. La fecha. ¿Cuál es tu experiencia? No, eso no lo. Bueno, ni importa. Doctor, pero fuma, escucha, ¿qué entre nosotros igual, Y viene el doctor y me dice. Obvio, ¿quién, ¿puedo cantar doctor? No, eso no. No, ¿sabes cuándo vamos a cantar? ¿Puedo hacer el Chayanne? Dale, sí. Y está difícil que venga Chayanne. Así que si querés, puedes cantar Un siglo sin ti. Dale. Y ahora que estás aquí. Me di cuenta cuánta falta. Yo invité a mis amigas, ¿está bien? ¿Qué? Esta es tu casa y yo invité a mis amigas. Sí, está todo bien. Ok. Mientras has asado para todos, mientras nadie me coma a mí, sándwiches. Bueno,
Bueno, y ahora Liz va a contar su experiencia traumática con un doctor. Ahora quiere decir tus verdades, porque vos a mí me cansaste, Liquila. Yo te cansé a vos, ¿sabés? Me cansaste, así que ahora te voy a decir tus verdades en un freestyle. Sí, me das en la cara. Uf, pero en inglés. ¿En un freestyle? Sí, en un freestyle. En inglés. En inglés te las voy a decir. Sí, me das en inglés. Sí, no, ¿sabes qué te las voy a decir? En japo, amigos. En alemán. ¿Sabes qué te las voy a decir? En japi, amigos. A ver. Te las digo ya. Hey. What you win, then win on the game all night. Tiki one is on the game, so we win all night. Oh, tiki, 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 tiki. Respóndeme en japón, dale. Dale, ¿qué onda? Pará. Dale, pedazo de gato. No vale decir aniguins eso del otro día. Dale. Ok. Esto puede ser muy cringe, amiga. Sí, ya sé. Puede ser muy cringe. Agua. Pero voy a tratar de hacerlo bien. Agua. Dale, le chupé la pica, lucro. Mira ahí. ¿Qué error? ¡Ay! Me tropecé, perdóname. Perdóname. Dale. Ah, amiga, muy bien. Yo acabo de pasar vergüenza. Pero a vos te salió muy bien, amigo. Vos pareciste la del sample. Claro, vos fuiste de Tokyo confiada, Drift. No da vergüenza. Pero después, como él, se sentía zarpado. Sí. Vos sonaste como la de. La de Tokyo Drift. Me tenés que enseñar ese paso, boluda. Hey, you come ahí, you know. Danny, Danny. Hey, ¿Cómo es ese paso? ¿Cuál? Que vos hiciste con Carre en el stream. Pero eso solo lo puedo hacer con Carre. La concha de tu hermana. No. ¿Dónde está Carre? Se volvió ahí. No, eso sí, mirá. Perdón, amigo. Che, estamos re agresivos. ¿Cómo era lo que yo cantaba? Mouse, ah. Varao, vos, deseo, da montado, deo, ta, ta, tu, ta, ta, si no, basta, por favor. Ay, siuchi pedo, ay, ay, la verdad es como se había pegado ese tipo. Pero en el ay, siuchi pedo es tipo, ay, siuchi pedo. Che, ¿qué le parece mi gorra? Así. Esta se la robé a... No, el niño va, uy. Porque ya me cansé de... ¿Qué opinás de la situación del país? No sa. Que no diga ni. No sa. Ay, chupeu. Ay, chupeu. ¿Qué opinás de la situación del país? Está bueno, boludo, que se fue Lit y. ¿Y vos qué opinás? Iba a pasar. Dale, doctor. Dale, doctor. No, porque acá está Spring que nos va a contar bien. Viste que la IA ahora agarra los temas y los... ¿Le vas a hacer remix? Y los... ¿Viste que ahora la IA agarra los temas? Y como que los agarra. Sí. ¡No! ¡El niño Babi! ¡Uy! ¿Cómo puedo ver? Bartender, sorprendeme. ¿Quieren saber lo mal que me quedan las gorras? Parece un sobrino. Sí, la puta. No. La realidad, ya. No, parece un sonido, decime. Disculpas, con mucho respeto. ¡Hola! Amigo, pasamos de ser doctores a ser. ¡Hola! Me queda raro. Venga, guacho, yo no escuché su tema, póngalo de nuevo. Y esta es la razón por la que no uso gorra. Póngalo y lo critico. Porque sos malo. ¡A los tragos, los tragos! ¡Para, que llegó Tuli! Hágale la video reacción. Y sí, amigo, ¿por qué no lo frenarías? Hola, muy bien. ¿Cómo está el doctor? Estoy feliz. Hola, muy bien. ¿Te gusta mi cosplay? Pará, es un amigo. ¿Qué? Hola, hermana. Porque es mi primo. Voy a buscar un respeto F5.
F5. Hola, compa. ¿Qué le parece, Samu? Cuando te vacuna el doctor. Ok. Experiencia traumática con el doctor ahora. Sí, ya. Yo le dije que fui a comprar Paco a la Sabaleta. Una vez fui a un urólogo y me chupaba la pija. Evo. No, una vez yo fui al ginecólogo y me dijo, pibe, uno tiene concha. ¿Qué no voy a tener concha? Le dije, pum. ¿Sabes qué? Concha. No tenía, amigo. Me di cuenta de que yo era hombre. ¡Eh! ¡Ay, sep, da! ¿Qué, qué raro, escribe así, Giovanni, qué raro. ¿Qué es amigo? ¿Amigo? ¿Es para ver más de cerca tu muerte? ¿Ahora? ¿Casi? A mí. A mí, amiga, por favor. Yo soy experto en eso. Pero la tenés que tirar más con parábola. Parábola para arriba. Claro. Así podés apuntar. Me parece que tiene reptiliano. ¿Vieron cómo se le? ¿Por qué te sale todo bien de la concha de tu madre? ¿A quién? Son reptilianos, amigo. Se puso serio, se puso serio. Sos recheto, amigo. Mirá, ¿qué hace que cortó una botella, boludo? Y es un vaso en forma de botella cortada. Hermano, qué barrio, Bimer, la concha de tu madre. Ahora perdiste todo tu fan. Es mi nuevo emprendimiento. ¿Ah? Estoy haciendo vasos a los pibes. ¿Qué tenemos nosotros de Luquea? Cierto, los Pucho Rey. Me cagan a pedo, no tomo más. Muy bueno. ¿Estás fumando esos? ¿Vos tampoco podés tomar? ¿Estás fumando esos? Así se siente ser hombre. ¿Vos dijiste en vivo que... Así se siente ser hombre. Lu, ¿vos dijiste que ibas a dejar de fumar tipo al público? ¿Qué? Sí. ¿Qué estás tomando, Fernet? Va a dejar de fumar, muchacho. Quiero presentar a Almendra. ¿Qué es? Almendra. Amigo, está vestido de doctor. Sí, boludo, está en el recoge. La pulsación de la chota. A ver. Pará. Le quiero presentar a Almendra, la mejor. Almendra. Se cambió la vida si le diste like al último tema que sacamos. Te pienso cambiar la vida si le diste la última tema que sacamos. No tiene el celulista. Te cambio la vida si le diste like al último tema que sacamos. Ping. Pong. Con. Migo. Nicky. Tamaño de miembro. 5. Tragas o cupis. Trago. Qué rico. Rubia o morocha. Morochas. Pampa, camisa tranquila, ¿Kea o Babi? Uff. Acordate lo que me dijiste en esa fiesta, en España, borracho. Me dijiste que me amaba, guacho. Me dijiste que me amaba. Se cagó, Se cagó. Escuchame. Del 1 al 10, cuando. ¿Qué también dice? Vamos a puntuar. Es Coca-Cola. No, puntuar. Está más puro que sí, me para mí, a él le va a gustar, ¿eh? Para mí lo hice bien. A ver. A mí me parece que lo hice bien. No sé. O sea, acá ella que es experta en Fernet dijo que estaba muy puro. ¡Ay, siempre! Vos decime. Che, ¿tú cuánto es broma o es facha? ¿O es pura facha? Más fuerte todavía. Pero está. Pero este, para el primer. Gente, posta que no la estoy pasando nada bien. No sé, estoy re incómoda. ¡Prueba! Ya está. Yo también puedo aprobar. Esa fue increíble. Amigo, dame que te voy a seguir haciendo una entrevista. Dale. Entrevista a Lucra. Tenés brillitos en la cara. ¿Eso suena o es mentira? ¿Vos crees que Chayanne subió tu target para ahora poder follar con señoras mayores de 55 años? Completamente. Tenés novia, hijo de puta. Tenés novia, es un infiel, hijo de puta. Te agarré donde yo más quería, hijo cuerno. Muy mal. Ahí termina la entrevista. Bueno, muchas gracias, suscríbanse. Tengo un 38, tengo un B8, monta abuela, BM, mi corazón tiene más chica, teme, cabruto a mí, meteme. A los 18 tengo un B8 montado en la M8. ¿Sabes qué hacemos sin delay? ¿Ah? Sí, sí, voy a demostrar, porque el hijo, y encima vestido de doctor. Búscalo. También, ¿eh? También es Woman.
No, 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 para. Juan, esta pinchila. No, 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 yo la hago, yo la hago. ¿Qué hacen? Mirá, soy secretaria. No, Ram. Haceme una vez en facha. A ver, voy. No, amigo, parezco una pelotuda. No vengo más acá. Ahora sí lo voy a hacer. Este es el segundo round. Este es porque el pelotudo este me hizo con Mila y vos estabas también. Ok. Matamos la liga cuando estamos en la tarima. Encuentras el dinero cuando estás en la cima. Yo la tengo, que enamoradita de mi rima. Tú puedes que estás cabrón, pero yo estoy por encima. ¡Au! Por encima, por encima. Júgate que esto más bima. Por encima, siempre por encima. Alright, que tenés las llaves. A esa gata la juqueé sin querer, yo la maté. Y lo quita la dejé, ahora me tira el de me quiere verme otra vez, yo no sé qué va a pasar. Ya no sé qué voy a hacer. Esa gata está juqueada, juqueada o qué. Dice está juqueado o está equivocado. Tengo una cadena que vale más que un pelao. No soy Alca, soy el chino Galca. El que trajo la túnica de la palca. El que te puede sacar la ta la ta 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 ta. Parece que todo es un tabú. Están buscando al mejor de toda su crew. Tengo 18, tengo un V8 montado en la BM. Mi corillo tiene Banshee KTM. Cabrón, tú a mí me temes. Mujeres de colores, me na, 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 na. Al lado de la mansión que tiene Alca. Me gasté la carta, yo tengo como cabrón en Loma Alta. En mi corillo somos 300 soldados como los de Esparta. Tu mujer está loca que el menor la palta. Ay. Estamos por encima de todo esto, están hablando. Yo desde lejos ya los estoy mirando. Quiere tener mi rima y lo estoy haciendo cabrón. Me sale cabrón. Estoy con el lit, con el baby, con el look. Estamos tirando rimas ya para los demolucas. Lo estoy haciendo desde el principio. Que me sale bien, me compré un municipio. Me compré un municipio, lo sabía desde el principio. Cuando estaba tranquilo haciéndome una No, no gagué, Babi, Babi, Babi. Yay, este flow no es sano. Dulce, comete un mecano, ok. No me pagaron, no es en vano. Aguante los dulces, aguante. No voy a decir más nombre, no voy a decir más ninguna marca. A mí no me importa. Ando con el lead en la parca, me quiere matar. Está todo de negro. Altar, par, car, zar. Por encima. Ah, por encima. Ah, es esa, ok. Por encima, vaselina, ey. Vos sabés, morfina, catalina, ey. Le entramos así como vitamina, ey. Vitamina C, vitamina D, vitamina le doy pa' que le entre a C. A, B, C, simple, ey. Hasta ahí, mimbre. Pues encima, pues encima, ey. Estamos la Nicki Eliquila, pues encima, siempre pues encima. La tengo jugué enamoradita de mi que. Tengo esa Jory tirándome al DM. Me está mirando y yo ya estoy en BM. Estoy manejándolo bien, lo hago desde siempre. Quiere con Nicki, quiere con Lee, con el DB, ey. Tengo ¿cómo es la de? Agua, agua. Agua, agua. Agua, agua. Amigo, tírate un freestyle. Dale, amigo. No, pará. Haz lo tuyo. Porque tengo un 38, tengo un V8 montado en la BM. Mi corillo tiene Banshee KTM. Cabrón, tú a mí me temes. Na, 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 con mano y M. Pues encima, pues encima. Tengo a tu mamá encima. 2016, bye. Vos sos Alto Gil, me dejaste retirada el otro día. Nunca me llevaste a mi casa, me fui en bondi y caminando con la Tuli. Y me debes plata. Yo no te pagué el boleto, vos me dijiste que tenía plata porque yo era un cheto. Cuando te dije te llevo hasta tu casa, vos dijiste que vos con la Tuli se iban a pedir plata a una plaza. Y yo te dije, ¿qué te pasa? Entonces me voy con los pibas, juega un LOL. Vos me dijiste no en español. Y yo solamente sé inglés. Entonces yo no te entendí, ahora sí me entendés. Yo el otro día te choqué el auto y nunca te lo conté porque vos tenés varios. Entonces no te va a caer mal que yo te choque uno de esos. Ahora lo voy a cambiar por un 128 y te digo, Lid, sos alto bobo, Lid. De verdad que la gente va a querer que rapeamos así. La gente va a querer que rapeamos así, vamos a tener que rapear bien. Vamos a tener que rapear bien. Vamos a tener que rapear bien. Pero ponete tipo un buen beat. Ponete un buen beat de ese.
esos que tipo, vos freestaleás todas las noches. Que vos haces todo no el tiempo. No rapeo hace 4 años, así que voy a poner un beat de hace 4 años. Amigo, ¿qué es ese Bart todo? Es Bart vestido de Supreme, boludo, hace 4 años. Bart de Supreme con vape en la gorra. A ver si está bueno este beat o otro. Tira para atrás, baby. Estoy en el estudio con una nota. Ey, tota esta garota que me tira pica planta. Estoy con una impronta, con el litigando pronta. Dando impronta, no me importa lo que diga, yo tengo la nota, nota. Tengo guacho, sabe, explota. Todo lo que tengo, guacho, anota. Porque quieren copiarme mi flow, pero con la Nicki, guacho, le digo a mi bro que estamos siempre elevado en flow. Estamos tirando todo el estilo, guacho, el don lo tenemos. Humo, por mi mente sé, estoy a todas, a la altura de tu dos pasos raperos que me tiran, que me hablan, que a mí me miran. Mis espaldas tiran rima, ya no pueden conmigo, no pueden con. Es el dúo de la Nicki y el Lilith Kila. Es que a la guacha le hacen mil filas. No saben en realidad no pueden imitar. Porque estamos acá rompiendo las estadísticas y la lírica, la mímica que me hacen esos raperos que no pueden porque se quedan cínicas. Cínicas, caminan hasta donde estamos nosotros con la Nicki, guacho, ni la mitad. Es el dúo de la Nicki y el Kila. A toda la guacha las aniquila. La tengo enamorada, juguea con mi rima. Ella quiere de mí por encima. Estamos con el Lilith, tenemos un tema ahí que pronto va a salir. Ya lo van a escuchar, pero mientras tanto vayan a escuchar, doctor, amigo, por favor, vayan. Vayan a escuchar, doctor, que es el verdadero temón. Es que los pibes repartieron el flow, que ahora se escucha esta canción, que va a estar el primero en el top, como todos los temas de Luke Ra, como todos los temas que nunca pueden escuchar, ni voy tu junta. Hijo de mi puta, está tardando, dando un poco de flow, pero vos sabés que no podés acercarte, que no linda yo, MSP. Somos tres, que sea lo que quiere que la mate quiere, que la mate quiere. A punto y disparo, a tu kilo me le paro de frente. Me amo tiro y me le voy yo de frente. Me le pego, ¿sabes qué? Estoy mente. Me le pego, ¿sabes qué? Estoy demente. Shorty, tengo 4 shorty. A este estilo lo tienen Don Worry. Ay, nunca había freestyleado. Sí, pero la rompiste. La rompiste más que yo y más que Luke. Y más que Luke que traigo facha. Hijo de mi puta se hace lo piola, pero no pueden porque le robamos la guacha. No sabe que la pelota no se mancha. Hijo de mi puta me piden la revancha. No podemos porque sabe que para mí que yo tengo más internet que ellos. Mi cabeza banda ancha. Ah, estamos con los pibes, no sé. Pero en realidad le tiramos la voce. Se hace lo bueno, pero en brasilero voce. Sabe que yo soy el mejor y en pose. La tenemos zorra, pero que no pueden hacer qué hacer. Porque sabe que después nos vamos a buscar. Y no lo pueden decirme nada de mano porque sabe que el Iquila hace bum, bum, se hacen lo bueno pero cuando fuma tosen. Siempre están en pose. Se hacen los maleantes, no sé. Eso no son no sé qué. Lo tengo comiendo mi mano. La rima me la están copiando. Toda esta nena la tengo cantando igual que yo. Igual lo están haciendo, hermano. ¿Qué? Beat de la nada. Beat de la nada. Pero no está muy merecido, pana, porque cuando te ven te copian de la nada. Ay, nadie tiene flow de la Nicki. Pero tampoco del Licky. Sabemos Licky que vamos a sacar un tema dentro de poco y... Escúchalo, por favor, porque no cagamos de hambre, si no. Y no tenemos vamos a... para comer. ¿Qué? No tenemos para el encendedor. Amigo, tenés que freestylear. Entra free. Por favor. No, la voy a cagar, boludo. Amigo, yo escuché tu tema. Entra, amigo, y vacunalos a esos hijos de puta. Doctor, ¿quién es? Soy yo el doctor. Pasan a escuchar el tema, por favor. Sabe que el flow que tengo no te lo presto. No quiero conseguir un laburo honesto. Tengo ganas de seguir así. Tengo ganas de hacerlo fácil. Tengo ganas de hacer un asado y estar con el guachín del lit de mí. ¿Cómo pongo otro? No, pero a mí me da una re cosa. ¿Qué puse, amigo? Para. Está bueno esto. No las he seguido, pero yo te escuché. Ponete un beat. Amigo, poné vos que sabés. Es todos los de estos chabones son buenos. Todos los que tengan Bart. Todos los que tengan a Bart o a Goku vestido de Supreme. amiga, ¿cómo la rompiste, Por fin te soltaba. Porque, con la Nicki. Muy bueno. La Nicki yo la escuché muchas veces rapeada y siempre. Entraba ahí, con miedo. Tengo miedo. En realidad, es la bestia. Ricky Morty Supreme, guacho. Este va. Dale, Spring, abrilo. Dale, amigo. No, abrí vos.
Me voy a poner así para estar a la altura de lo que se hace en los pelas con Lee. Pero no pensaste que iba a decir Nicky. Para mí que eso más alto, más Prince. Vos sabés muy bien que yo soy el king, el rey de la lírica, algo guachín. Estás equivocado, es tu fin. Pensé que le iba a ver de ahí, no soy imposible de indebilidad. No estoy débil, pero no me ve ni la mitad. De Dora, pero no sabe ni multiplicar. Yo tampoco, pero igual hago plata. Ah, no terminé la escuela. Este lo sabe muy bien, se vuela. Ey, un saludo pa' mi abuela, que la otra vez me cocinó altas. Menos mal que hay un doctor porque me duele la muela. Menos mal que estás acá, yo antes vivía en calle Moreruela. ¿Te acordás en Madrid que no vimos en mi casa y estaba ahí, no? No, voy a rapear bien. ¿Te acordás cuando estabas en mi casa y te robaste todo lo que me dieron por mi muela? Decime a él, boludo, que te robó toda la comida. Dale, contá tu vida, rapeando. Sentate. Le pedí una banda de cosas. ¿Se ponía a llorar? No, pero uno bueno. No, yo estoy manejando. Otro bar. Dale, Prim, vos tenés unas re ganas de entrar a rapear. Sí, dale, boludo. Tenés unas re ganas, amigo. Tirate las barras, ganador. Y vos tiratelas. Ok. ¿Cómo dice Doc? Solo rapeo si tiene una foto de Balcón Supreme. Pero el primo no se la banca para tirar el free. Ey, vos te haces llamar el sprint, pero vos no saltas autos, o sea, no sos speed. Pero si sos el sponsor, ¿sabés qué pasa? Que yo tengo un poncho y mi número favorito siempre es el 8. Y chupame el pinocho, che culiao, che culiao. Es el favorito, es el 8, menos 4, es un novato, parto el bocho. Cada vez que la rima lo mato, no imparto todo el flow, pero todo lo mandamos a comprarse un bizcocho. No sabes más nadie, hijo de puta, le hacemos un gol, pum pum, kiricocho. 8 más 8, el culo de... Ey, esa es la legendaria. Sacate la carta. Sacó la carta secreta. Pará. Con esta rima la tengo encima, esperándome que me suba esta rima. Lo estoy haciendo bien por encima. ¿Por qué se me pegó tanto esa palabra por encima? No tengo ni idea, pero lo hago igual. Esta rima me sale fenomenal. Tu nena enamorada de mi rima. ¿Quieres conmigo tentado? Se fue tentada a lo que la tengo en mi mano. ¿Quieres verme esta noche mano a mano? Ay, no, mira. Boluda, la está matando, hijo de puta. ¡Qué bueno! Encima esta se hace la boluda y todos los temas que tiene lo hizo de freestyle, o sea... Eso todo de... Free, pero qué lástima que ahora no puedes verlo porque sabes que en realidad viví. Ay, en realidad están volando, pero no tan alto como Lee. Estos guachos hacen lo bueno, pero no son honestos. One shot, yo les disparo pelotudo, pero quieren pelear conmigo, le meto un gancho. Estamos con el look, siempre fachero del look. Siempre decimos que todos los temas, en este caso el doctor, los pibes, lo escuchamos en loop. Todos saben que en realidad cuántas veces me dijeron que lo mío era tabú. Están buscando una herida, pero no pueden encontrarla porque de actitud, tú. Vieja está con los pibes, pero qué lástima que ninguno se decide, no pueden acercarse sin ni ven. Ok, ya estamos los pibes, lo dije dos veces. Two chains, se hace los pelos, blade. Lo ponemos a girar, somos la ley. Me estoy quedando afónico, mogólicos, gay. No. Sí. No. Por hacerme la promo, gracias a vos. Soco cuarteto y se preguntan cómo. Cenamos los Movistar y también todos los bolos. La gente piensa que soy un boludo, pero a la gente yo siempre le mando un saludo. A todos los que piensan que yo no hago free, es así, me sale fácil, nunca difícil. Sabe que en el free yo soy bastante malardo, pero en realidad yo soy buenardo. No importa lo que dicen, con mi música yo sano cicatrices. Saben que dejo de tener los días grises, porque ahora la verdad son más felices cuando me tomo un vodka. La línea sí, porque soy de Boquita. Mentira, yo soy de Talleres.
A mí no me sobran las mujeres porque solo amo a una. Y como esa, ninguna. Yo. Yo soy fiel, yo soy fiel. Lo llevo en la piel y lo llevo en la sangre. Yo soy fiel. Te juro que no te engañé. Yo soy fiel. Fiel, 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 yo soy fiel, yo soy fiel. Por favor, no me dejes, por favor, no me dejes. Por favor, no me dejes, por favor, no me dejes, que soy fiel. Fiel a lo que hago en el ritmo. Entro a rapear de diferencia, siempre es un abismo. Me llamaban, estaba comiendo y yo rapeo igual. Sabes que la destreza la podemos demostrar. Estamos rompiendo la liga, estamos en la cima. Toma con la disciplina, este flow yo se la próxima. Luke Riley Kira, ey. También con el babito en la zona. Dale, metete babito, te doy la bola. Vos sos Maradona. Ey, no soy Maradona, soy De Bruyne. Entro así de una. Old he ruined. Nah, mentira, no la cago. No sabes, la entro así, soy un bardo. De chiquito rayaba las paredes. Mi mamá me agarraba de los peles. Y ahora me dice re piola. Cuando lo hago, le compro un Motorola. Me dice rata, comprame un iPhone. Le digo, agradecé, no seas así, eh. Bien, yo soy fiel, yo soy fiel. Bien, 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 yo soy fiel. Fiel, 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 yo soy fiel, yo soy fiel. Tengo la poronga como la Torre Eiffel. Fiel, 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 yo soy fiel, yo soy fiel. A mi estilo, a mi manera de ser. No cambio, cambiaron ellos, fuck la fame. No cambio, cambiaron ellos, fuck la fame. Fuck la fame, todos saben en realidad que los vive acá somos fiel, fiel al estilo, fiel a nuestros códigos. Porque cuando nacimos dijeron, oh hijo pródigo, ey, en realidad a nadie yo lo obligo. Si conmigo mi voz le digo que son el vómito, hijo de mi puta, lo dejo atónito. Son tontitos o poquitos lo que escuchan su música en vocal. Bien, 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 yo soy fiel, yo soy fiel. Bien, 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 yo soy fiel, yo soy fiel. Fiel, 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 yo soy fiel, yo soy fiel. Donde hay una shell. ¿Dónde hay una Shell? Le pregunté al chino cuándo fue que fuiste allá, a Shell. Me lo dijo él en su piel, tenía tatuado un dibujo en la Torre Eiffel. ¿Por qué? Porque no era chino, era francés. No lo ves, uno, dos, tres, no lo entiendes. Tenía la torre de la Torre Eiffel, la Torre Eiffel. Yo tengo una debilidad, mi debilidad es el conjunto del Paris Saint-Germain. Ey, del Paris Saint-Germain. Ey, del Paris Saint-Germain. Ey, y todos así. Paris Saint-Germain. Salgo pa' la calle y la guacha me ve. Porque soy el cordobés. Cordobés que tengo el nivel que vos no ves. Vos no das porque soy de Córdoba. Y sabe que eso das más o menos. Yo más o menos la rapeo. Pero lo intento porque yo talento. Mientras yo tengo el talento que sabe que se queda inquieto cuando me pongo a hacer cuarteto. Agacha titela. ¿Querés jugar al teto? Amigo, pensé que era el timbre. No, este es el timbre. Dale. Bop, 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 bop. Pensaron que iba a cantar, están equivocados. Ya se nos vio las ojiles a verlo como de un bocado. Lo vamos a matar de nuevo, saben que están aquí boca. Dormimos, estamos dando el mínimo. Hijo de mi puta, ninguno de estos raperos puede elevar la voz. Estamos acá, rompo el beatbox o la pista. Y con mi puta el malabarista. Ey, nací de la plaza, el freestyle. Listo, pelotudo, piden una pizca. Pero mis capacidades son mucho más grandes que las de esos que dicen que son artistas. Y también están flasheando. No pueden acercarse al bando. Están hablando de mí, están equivocándose. Porque en realidad saben que le digo vos, sé como un brazuca. En realidad se hacen los viola y boom, bazooka. No sacan los violas porque lo la chupan. Ay, sabe que el que encuentra lo y que busca. Y digo, wow, oh, oh, oh. Cuando entro yo lo mato, si lo quiero yo lo hago, baby. Yo digo, wow, oh, 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 oh. Eso aquí le están mirando, están tirándome de lejos. Yo le digo, wow, oh, oh, oh. Wow, oh, oh, oh. Wow, oh, oh, oh. Wow, oh, oh. Dale, baby. Wow, oh, oh, oh. Hey, No salí del underground. No salí de, No salí de De allá, de acá, de apa, la matará, no sé. Ay, apagata, reset, ok. Dale. Así como si nada, de chiquito calentaba pava, laboraba en un coso de pasta vegetariana. Le di un chip a uno de Sony, me dijo, está bueno, tomá, 15K. Le dije, no, voy a laburar un poco más. Después me dieron 150, ok.
Después terminó el deal y pedí mucho más. Ok, y ahora no sé dónde vamos a terminar. De a poquito vamos subiendo escaloncito hasta llegar al otro piso. Luquita, decile como es. Escalón por escalón, entramos a rapear, demostramos el don. Escalón por escalón, mira mi cuello, parezco Poseidón. El cuello está frío, sabe que me meto al lío. Soy adicto a rapear, sabe que lo hago y confío. Ey, en todos mis panas, siempre que lo hacemos, esto pega a todos, se van a quedar sombríos. ¿Cómo es que está tan rápido? La nota es, Viper es el más money. Como Rihanna les digo, sorry. Estamos los dientes contando, honey. Este flow no se compra ni se vende. Esto flow, esto feca, no lo entienden. Ya, yeah, no lo entienden. Y digo, wow, oh, oh. Cuando entro yo lo mato, si le tiro yo lo hago. Digo, wow, oh, 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 dale. Dale. Como dos martón, dale. ¿Sabe qué? Toda la instrumental. Va a cagar popales cuando el sol sale. Cuando el sol sale, yo sigo despierto. Porque sabe que yo siempre ando atento. Atento a la arriba, yo sigo despierto. Yo tengo la gira, yo tengo contento. Yo sigo contento con lo que yo hago. Hijo de mi puta, sabe que lo cago a palo. Sabe que cada vez que yo hago un cuarteto, sabe que yo nunca me quedo inquieto. Porque la bailo, lo bailo como la mona. Hijo de mi puta, esto no es joda, pero está muy buena joda. Que esto no es broma porque a mí me recuesta, pero es lo impresionante. Estamos contando el dinero, ahora hago lo que quiero. Negro, yo salí del guero, arrancamos desde cero. Ahora tengo el banco lleno, ey. Este flow siempre lo hacemos a pleno, ey. Mírame cómo voy por el beat, parezco un todoterreno. Ey, con lucra sacamos, hola perdida. Hola perdida, esa guacha te llamó, te dijo bebo te vení que yo te doy mi vida. Ey, pero después te diste cuenta que era tremenda resentida. Le di tu reset y ahora empezaste, la llevaste a la cama, le cambiaste el clima. Captain, dale un clima, dale métele vos, Mauricio. Dale, free, dale, free. Dale, free. Oh, 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 oh. Bien. Oh, 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 oh. Digo, oh, 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 oh. Dale sprint, que vos tenés que cargar tu stream. Porque vos tenés que entender que el líder que solamente aparece cuántas veces quedan y dicen más que estamos así con el que a toda la gente que da pelea. El dios de la guerra te gana tenea. Que en realidad no damos pelea. Pero cuando sabes que estamos equivocando, no, pero no importa lo que me digan eso, bro. Estamos haciendo todo escombro. No se diga nada porque soy otro. No soy el mismo de antes. Hijo de mi puta, siempre rompiendo los parlantes. No es intimidante, pero la lírica es la que solamente sale y soy el comandante. Oh, oh, oh. Como Ricardo Ford. Todos salieron freestyler mal. Todos salieron de la plaza. Yo salí de la panza de mi mamá. En el hospital, seguro ahí por nueva. Saben que me chupa la hueva. Te doy hueva, sé que estoy orto. Pero ahora estamos nosotros. Saben que a los giles le rompemos el otro. No te hagas el gil, no te hagas el otro. Porque estamos tomando fernet. Saben que estamos con el cordobés. Haciendo lo que vos no podés. Los giles critican, no lo puede hacer. No nací de cesárea, no nací de cesárea, mi mamá empujó y lloró y la aguantó y al final salió. No quería salir, quería quedarme ahí, dormir, quería quedarme ahí, comer. Del coso ese que no puedo aprender el nombre, no me acuerdo, era el... La cesárea, el cordón, la cesárea. Te tuvieron que sacar de ahí, sí, porque era necesaria. Aria. Que vos nacieras, sí. Y saliste una rubia. Aria. Aria. Saliste todo rubio, saliste toda rubia. Yo a vos te quiero de día. Yo a vos te quiero con lluvia. Te quiero para todos los días. Te quiero para todas las mañanas. Te quiero para los findes. Para los días de semanas. Te daría el besito más lindo. Te despertaría los domingos. Te diría que de todo el mundo. Mundo. Te juro, sos el más lindo. Gracias. 100% de las frisas de cada vez que hago, voy a hacerlo. ¿Puede equipararla? Derechos reservados. Me estoy meando. Mucho. Tenés que ahora tirar algo así. Decir, ¿sabías que? ¿Eh? Un triste, te faltó tirar un triste para vos.
Rapeá sobre... Rapeá sobre mi tía Marta. Ok. Tu tía Marta. Tu tía Marta. No, su tía Marta. Mi tía Marta. Ok, me llamo tu tía Marta, creo que quiere que la parta. Yo le pego patada en el pecho como Esparta. No sabe que en realidad soy el mejor y ella voy y me cocina palta. Yo le digo para down, partan, cayendo pero bueno que está harta. Que ella no quiere verte más porque sos un pelotudo y se insarta. Ah, todo lo que quiere tu tía, pero no sabe que en realidad todos los días soy yo el motherfucking lit killer, el que a su tía le enseña de orgía. Creo que flashé, te pido perdón mi amor, por favor no me dejé, porque si me dejas todo piola, bro. Ay, vos te creíste que era aquí, pero no puedo porque yo también me voy a poner para mañana. Wow, bueno, wow, bueno, win. Rapeo en todo el idioma. Rapeo en todo el idioma. Háblale a la tía de Sprint, Mirta. Marta. Yo la conocí a tu tía. ¿Qué clase de rapeo? No, no me quiero volar. ¿Quién es tu tía, amigo? Mirta. Ah, no, joda, yo la conozco. No. Papi, acaba de volcar todo el ferné. Ahora tengo que llamar a limpieza porque nadie de acá va a limpiar la mesa. Ahora tengo más de 100 milanesa. Okay. Dale, dale. Dale. A tu tía me la recogí. No. En cuatro le di. Ey, yo. No. La partí, la agarré, después le dije, dale, guacha, vení. Mentira, Sprint, soy amigo. Arrugó. Arrugó bar. Mi tía Marta re buena conmigo. No me prepara nada. Pastelitos, y después me chupa el pito. Y me dice que me quiere y que me odia, estoy vinculando a ratitos. Y yo no compito. Ay, babito. Fíjate, estoy fernecito. Su tía Marta se la respeta, más cuando se pone crema en las tetas. Yo. Yo. Todos los pibes sabemos que mi lugar en el mundo es su cajeta. Te pido perdón. ¿Qué estás haciendo? Ya no suena más porque me robaste el corazón. Soy un galán, ey, soy un galán. El pibito de González Catán, el que sabe que sos un patán. Soy un galán. Dale, Tuli, dale, Tuli. Dale, Tuli, Tuli. 3, 2, 1. Hola. Hola, soy Manola. Hola. Hola. Hola, comenme la bola. Dale, Tuli. Tus mejores batas. Uy, Homero fumando perro. Me parece que Babi la recagó. No se mojó nada. Arranca. ¿Qué? Si me abro la camisa así, soy un cholo Simeone. Yeah. ¡Dale! Yeah. Ahí. Ok. Wow. Entro y no pierdo el foco, entro y no pierdo el foco, entro y no pierdo el foco, veo la foto, tome lo re loco, ey. Sabe que no me desenfoco, entro a rapear cuando me piden foto, ey. Adam Oscar, sabe que lo tiro, cuando quiero, esa guacha me miro. Salimos del ghetto, yo deliro, estamos siempre en la casa que te aspiro, ey. Soy como Homero en Springfield, ey. Esta mierda no es difícil, ey. Esta mierda sale ágil, ey. Le hacemos siempre está easy, ey. Pierdo la calma, ey. Esperando en mi casa el karma, ey. Le digo que venga, que ya tengo resuelto los problemas con mi alma, ey. Estamos con liquidas de vuelta, ey. Estamos haciendo que la cosa se ponga resuelta, ey. Este es emblema, sabe que esto va en las vueltas. El diablo de la esquina, ey. No faltó la disciplina, ey. Ahora estamos con los pibes contando la moña. Antes mezclábamos codeína, ey. Ahora estamos en el party, ey. Somos siempre bien daddy, ey. ¿Se puede decir eso? Ey, no entiendo nada, lo hacemos muy fácil. Lo hacemos fácil, a esos giles se les hace difícil. Se hacen los piola y son mami guachos. Se roban en bici, ah. En realidad yo no soy easy, ah. Pero cada vez que esa guacha me ve, se queda en bici, ah. Enviciada, guacho, vos sabés que siempre clavo todo este flow. Mentira, te amo. Repollera en mi casa, que me espera? Me van a pegar de la correa y me van a agarrar y me van a decir. Ea. Y yo ahí lo llamo al Kea. Yo le digo, vámonos de pu 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 pu. Mentira. 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 Yo. Voy a tirar factos. Aliquila el corazón de las madres, las parto. Ya, mi mamá te ama demasiado, no sé por qué. Ya, yo sé por qué. Porque tenés esa cosa en los ojos que le da fe por la humanidad, por lo... No lo comento, mejor sí. Ella se toca así. Ya, no, mentira, no, chi. Es un chiste así. No, no, no. Ya, ok.
Ya, ya, ya. Me regalé. Nada, mentira. Muñequito. Feliz Navidad. Besito. Wow. Okay. Muñequito de nieve. Ah, quito de nieve. Ando bien breve. Subiendo niveles. Subo los levels. Menos uno. Menos dos. Menos tres. Menos diez. Ese es el estacionamiento. Vos sabés si lo entendés. No pagué el ticket. Tuve que ir a pagarlo. Luego salí por la parte de al lado. Ey. Me dejaron solo, viste cómo son, ¿no? Viste cómo son, ¿no? Elevada, Nicky, elevada. ¿Para dónde vamos? ¿Cómo es la movida? No entiendo nada. Yo. Vamos a la segunda. Sí, vamos a la profunda. Nicky, ¿cómo dice? Tengo mucho miedo acá arriba, nunca estuve tan arriba. Estoy pasando la piola, pero tengo miedo que me tiren al piso, boludo. Bájenme, bájenme. Tiene miedo, hay pánico, hay pánico, hay pánico. Hay pánico, hay pánico. Tengo tanto pánico que siento que me puedo morir mañana si no sigo rapeando. Estoy con tanto talento que rapeo lento para que me entiendan un poco. Ay, analítica, esta rima sí que se me va política. Esta rima se me va vital como digo, está en el trapo. No dije nada. Disculpar. Se van a disculpar. ¿Por qué? Yo quiero Fernet. ¿Qué? ¿Qué? Un Fernet para chupar. No, no. Porque soy un borracho. No. Porque soy un borracho. No. Vos no podés tomar, eso está pactado. Sos el doctor, nos tenés que cuidar, estamos sintiendo. No. Otro. No hagas caso a lo que dijeron. No hagas caso a lo que dijeron. Si yo fuera doctor, todos se murieron. Doctor, okay, voy a hablar. Doctor Nick. Estos son más charros que vos. Otra vez estoy tomando. Otra vez estoy tomando falopa. Estoy tomando falopa. No tenía plata, entonces vendí mi ropa. Oh. No. Wow. Oh. Yeah. Oh. 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 Sonrisa, aprendo a cantar. Gracias a su coach vocal. Me hicieron la prueba, me tiraron la esa mierda y tenía ganas de vomitar. Esa que te veía las cuerdas vocales. Decían que cantando va bien, pero la tenía irritada en las instrumentales. Y no sé cantar. ¿Sabe qué ritmo lo puedo clavar? Pásame ese vodka que está rico para tomar. El corto veces es falso. Porque yo no tomo Fernet con coca. Yo tomo vodka del vaso. Pero saben que soy gusano. Yo soy el que hace la traducción paso. Para los ciegos. Ok. Dale, Lugra, a mi tí, que sos mujer. Contale a la gente que sos mujer. Y que no pasa nada. Tengo que confesar, me miro para abajo y no hay nada. Dale. Madre. Dale. Esto es Big Red 2016. No me lo puedo creer. Esto beat lo rapeaba cuando tenía como 13. Y ahora no pasa nada de rapearse que lo puedo convencer. Ey, estos imbéciles, el dirigible. Entro a rapear, no me siento invisible. Entro a rapear, estoy rápido en la ruta. Ya pare con un auto fucking convertible. Mami, mira, estoy contando el dinero. Ahora lo hacemos con todas mis panas. Antes vendíamos cash. Ahora contamos toda la mañana. Empezamos desde cero, lo hacemos la. Wow. No miran desde lejos, dicen wow, wow. No lo pueden creer cuando llego Deadpool. La poli me busca, digo fuck do. Digo fuck da, eso que me miran. Me están haciendo rima. Esto quiere que le dé 2019 bye. Yo le tiro fuck, fuck, tira. Ey, fuck, que dile. Te diga una buena rima. Dale. Estamos en portada de éxito Argentina. Fíjate. Somos los buenos de los dulces y los salados. Sabes que son raperos, yo los cago a palo. Sabes que no puede porque no tienen los niveles. Porque sabes que yo lo hago. Y lo hago muy bien o lo hago muy mal. No lo puedo importar, no lo puedo exportar. Pero lo puedo hacer, lo puedo imponer. Y lo puedo escuchar y lo pueden entender. Que yo lo puedo hacer. Te juro que el cuarteto todo el mundo lo va a conocer. No lo pueden vender, no lo pueden comprar. No lo pueden tener, no lo pueden sacar. Pero hablando de Shinden, nosotros tenemos que presentar el equipo de Counter Strike. En realidad, guacho, yo no le digo bye. Yo tan solo le dedico un freestyle a toda la gente. Pero
hago Muay Thai. Ey, yo no soy Tyson, pero soy el mejor guacho en la improvisación. Ey, doctor, préstame esto que me parece que se paró el corazón. Toc, toc, es como dice guacho, son tonto. Vas a ver que no lo mancho, lo exploto. No sacan los piolas porque si no one shot. Hijo de mi puta, no toque hoy ancho. Tengo tanta rima que estoy muy arriba. Estoy tan high que me miran. Yo no entiendo muy bien qué pasa con la movida, pero acá yo veo toda la escena unida. Oh, desde Argentina, oh, la cuesta encima, wow, toda arriba, doctor, ya está fuera en la lista. Oh my god, se me ve de revista. Oh my god, si tapita de revista. Oh my god, tu guachita la bendita. Oh, ey, tengo más estilo que todo esto. Hablando de mi paso en resto, lo tengo. Comiendo de mi mano son fi al pesto. Una vez que llegamos, Argentina está en la casa. Para afuera todo resultamos una amenaza. Gap de antes trajimos toda la grasa. Esta mierda no te suena ni en la casa. Estamos poseídos, estamos escuchando el flow. Tú me dices, da ido. Ey, miramos todo lo que logramos. Fucking de afuera estamos bendecidos. En tal babito la rompe. Entramos a rapear, ya no tenemos compa. Dale en el bomber, dámele en bomber. Es tranquila el equipo del counter. Gap de sabes que no tengo con esta fecha se fue a la mierda. No pierdo la fe, pero si la pierdo la puedo encontrar porque la tengo en mis piernas. Voy caminando y sigo con sigilo. Sabe que lo hago siempre, voy prolijísimo. Sabe que lo hago, el rapeo es el décimo en bici. Métete vos que se me perdió la conexión. Créete el dios, mata tu ego y métele de vuelta, dale hardcore. Etim, Marín, Edo, Pingüe. Etim, Marín, Edo, Pingüe. Etim, Marín, de ding, de do, ping, ping, de buen. No sé si vos me entendés. Si querés, lo hago en inglés. Si querés, ok, yeah. I can do it like, nah, mentira. La liga de ser. Amigo de. Dale, en inglés, guacho. I maybe can do it, ey. I just gonna fluid, ey. I'ma just eat it, ey. I'ma receive it, fit it, beat it, Michael Jackson, I beat it, ey. Do the Shannon, I lead it, ey. Do the message, delete it, yeah. Hasta ahí, tranquilo, vos sabés, con sigilo, vos sabés, amigo, vos sabés, tranquilo, maná, también vos sabés, don bingo, yeah. Yo si querés te tiro los flow, otros los escribes así, parte con parte se hace un hit, lo hacemos así, no es chip, caro, no tan cel, nah, bro, ok, cabrón, ok, el adiós, carrión, ey, quiero el carrión, ok. Ok, esa guacha la puse en ten. Ok, ok, estoy en su top ten. Ok, ok, primera en tu playlist. Ok, ok, no salgo de tu mente. Todo eso rapero miente, me tienen de frente. Estoy esperando que vengan para decirme de frente. Todo lo que tenés hace rato para decirme no sé bien. ¿Qué está pasando? La nota está caliente. Tengo un estilo que asimilo y que lo tengo original, no copia. Quieren tenerlo en dos corrias. Este flowcito no se exporta, no más. Esperando. Yo no lo copio, yo no lo copio, me sale propio. Esto se hace en lo peor, pero en realidad no saben que yo no distropio. ¿Qué era eso? No me importa, pero tengo unos pesos. Y antes no tenía ni para comerme mano, pero ahora de tanta comida me parece que me ha quedado beso. No. Estamos con el look. Okay. Okay. Scooby-Doo. Pa, 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 pa. Oh, y lo corta. Oh. Oye, para hablar, tipo, de la inflación, amiga, de la inflación, de un tema serio, algo. Habla de la administración. De la inflación, habla. Cuando yo administro todo mi money, entro y me sobra tanto, tanto money. Entro y puedo gastar para comprarme todo el norte. Si quiero, agarro a tu guacha y le digo alto corte. Pero no me la voy a chamullar porque es tuya. Pero si quiero, sepan que me quedo con todas sus novias. Pero no lo voy a hacer porque soy buena onda. Pero si quiero, agarro y me pongo de novia. Con tu novia, con tu novia, con tu novia y con tu novia. De hecho, tu novia ya es mi novia, pero no sabe que es tu novia, mi novia. Así que tengan cuidado con lo que dicen de mí, porque si quiero, hasta te carreo todo el stream. Si quiero, de verdad, agarro a tu gatita, Milla, y me la llevo a mi casa y es mía. O sea, la empiezo a, es mi gatita. Si quiero, agarro tu pelo, te lo saco, pero... Okay. Basta, basta, basta. Okay. Mi novia no es tu novia, al menos que hagas un gualicho. La gata de él se llama Milla, pero él siempre está acariciando a Milla. ¡No! Litquila, a vos te pongo a cocinarme un chipa, así que andate a la esquina. No acaricio ningún bicho, hijo de puta. Le vas a chupar la chota, le vas a chupar la chota. ¿Eh? Que en esa venís invicto. No te traje la crista porque estoy preparado.
Ese nazo lo tenés medio para el costado. Ey, no, no. No te metas con mi amigo, porque si te metes con mi amigo empiezo a hablar, y te quedas re hundido. Así que... ¡Se picó! No. Sigue la batalla. Hagamos que nada pasó. ¿Cómo está? Hagamos que nada pasó. Hagamos que no pasó nada. Que no pasó nada. Te cago a trompar a vos afuera, gato, en la velada. No. Porque ahí lo voy a cagar palo a él. Mano a mano con vos y el negro Joel. Estamos anunciando la velada 2025. Que a Lit Killa nos vamos a los puños, sabés que apostamos en el bingo. El que apuesta más de 500 mil dólares. ¿Dólares? Ey, yo no lo apuesto dólares, solo le doy los dólares. Porque saben que en realidad no pueden conmigo, me hace los honores. Yo no soy honorífico, siempre soy solo cítrico. Era un jugo, chon. Soy solo químico, dije, pero no importa porque dije. Wow. Ok, te veo muy tímido, no pasa nada. Tu guacha veía en blanco y negro y la puse a ver colores. Dice desde que me vio ahora le gustan las flores. Yo le canto folclore, tango lo que ella quiera. Pero lo que más le gusta es cuando le canto en la bañera. Así que tené cuidado, siempre le tiraba él, ¿viste? O sea, ¿qué pasó? Con tu hijo están haciendo tijeras. No sé si lo quitaste bien o lo quisiste hacer de otra manera. Hacemos todo. Ese guacho que te están cagando la... Ah, no entendía tijera, porque están solamente cortando el mambo cuando aparece la escena. Claro, amigo, jugamos piedra, papel o tijera, pero exacto, siempre gano yo porque tu guacha es mía de ahora en adelante. Juguemos piedra, papel o tijera. De ahora en adelante o de ahora atrás. Hermano, una nueva era. Te juro que somos la nueva era. Me dicen Agustín porque yo termino tijera con tu carrera. Okay. Oh, tijera. Entendé, la velada. No hagas que no pasó nada. ¿Soy retraica o no? No importa, porque seguro... apostaste tu poronga que lo partan y por eso se cayó. Y te ganaste 100 lucas verdes porque el primo perdió y se dejó perder porque lo sabes. Ganar, tengo que decir la verdad. Bueno, me cansé de hablar mal. Ahora voy a decir cosas buenas de ustedes, sin rivalidad. Sprint, gracias por todo, sos re capo. Lugra, me caes re bien. Ivo, te caes, me va, y vos también, sos un genio. Amigo, tu mujer es tu mujer, no te la voy a robar. Tengo cara, pero no soy lesbiana, ya lo saben bien. Escúchenme lo que le voy a decir. Ya saben bien, que me entiendan. Cortemos el stream, por favor. Ey. Yeah. Basta para mí, basta para todos. Yo soy de la onda. Sigue firme la de... ¡José un aro! Por favor, no dejen de escuchar mi música. Sigue después firme la de que... anuncio. Sí, doctor, está tendencia 1, yo me pongo las cejas... No, vos te tirás la este color. Che, si doctor no está tendencia 1, vos te tenés que dejar una uniceja como Rodrigo. Dale, ceja, para. Uniceja. No seas mal, hijo de puta. No, malo, muy malo. Me dejo la uniceja. Dejate la uniceja como Rodrigo. Me dejo la uniceja hasta que, tipo, sigue tendencia 1 y yo me... y yo sigo con la uniceja. Listo. Ahí está. Puede estar 2 años, chicos. Si siete dice uno por 2 semanas, me dejo la uriceja por 2 semanas. Che, Sprint, ¿qué? ¿Nosotros no tenemos que anunciar algo? Sí, anunciamos. ¿A qué hora? ¿Ya? Ahora. Ahora. Ah, ya salió. Porque encima son las... la... Sprint y Lit van a abrir su propia... sex shop. Su propio sex shop. Son todos vibradores. Para hombres. Está todo hecho con... Exacto. Son cruelty free. ¿Qué me echó el papo? Nuestro conejillo de indias para probarlo fue él. Y así quedó. ¿Ha aparecido? Fue al doctor. No, pero ¿cómo? Ya hay que anunciarlo. Seguro, ¿no? Parecido. Igual la gente ya sabe qué es. ¿O no? Y si ya lo dijiste en el... Es verdad, ya lo dijimos. Bueno, gente. No, vamos a anunciar el equipo... de Counter. De Counter Strike de Shin, de Guachu. CS2. De CS2, Guachu, El primer equipo que vamos a anunciar con mi hermano del equipo de eSport. El así primero que, de muchos. Sí, el primero de muchos, porque va a haber de Valorant, va a haber... Ah, empezaba a spoilear, ¿no? Pero va a haber de muchas Valorant, cosas. Va a haber de esto, va a haber de lo otro. Va a haber de esto y de lo otro. Pero bueno, guacho, ya tenemos equipo de Counter y lo vamos a mostrar ahora. ¿Cómo es, amigo, ahí acá? Sí. Y ahí estamos el video. Acá estamos en el video. Che, y estos videos están facheros, mirá. ¿Y este qué es? ¿Y ese quién es? ¿Ese rubio? Re facha. ¿Cómo rubio? Tengo el pelo blanco. Son canas.
naturales. Rubio, rubio, bonito. Bueno. Bueno, ey, eso es el mapa de Dust 2, para los que conocen. ¿Ah? Los que conocen saben. Ah. Botellas cara, los que conocen saben. Los que conoces. Él es Rúa, el mismísimo pa, el pequeciño. No lo había visto yo, macho, está recheto, ¿no? Me hace acordar a cuando yo jugaba al counter, boludo. Alta cara de boludo. Tengo el video. Dale. ¡Leve, boludo! Pero ni hora ni dore. Encima jugar a ver, ¿quién más? ¿Quién más? BK1, guacho, dale, mirá. Pumba, tu casa. Anda a dormir. Chicana que tenés que jugar al counter. Mal. Ivy. Libre Z. El mismísimo Roy. El Auper. El Auper. No. Che, tuve el cierre abierto a la mitad de la stream, boludo. La puta que me parió, boludo. Recién me di cuenta. Los pivotes. Muy bueno. Pará. ¿Y ese quién es? ¿Ese facha qué va a hacer? Oh. ¿Va a mostrar el pene? ¡No! ¡Oh! ¡Mostrate la pica! ¡Dale, boludo! Espera ahí, ahora te van a bañar. ¡Déjate con cara, boludo! La remera, yo pensé que era toda la presentación. Era toda la presentación. Para mostrar la chota al final, boludo. Era la presentación de mi chota. Claro. La presentación de chota, boludo. ¿La llave de tu auto? ¿La llave de mi auto? Bueno, gente, ese es el equipo CS2 de Shinden. Muy probablemente ya estemos por jugar, sí. Vamos a competir. La onda es que lo vamos a transmitir está con Lee. Vecino, pero no en el estacionamiento. Sí. Va a ser como los comentaristas. Sí, la van a transmitir. Sí, la onda es tipo... ¡Felicitaciones! ¡Los felicito! Gracias, mi hermana. Che, sos muy craco, muy craqueado. Te felicito por tu equipo. Hay que llegarle la remera a estos, para que tienen facha. Amigo, por favor, boludo. La remera que... Che, va, vení a ver los partidos de Counter. Yo, dale, si tenemos que ver los partidos de Counter en la casa de este. Show, me dan la remera y me la pongo. ¿Y por qué no mejor te doy la remera y te la pongo yo? Mi hermano querido, mi novio no te la va a poner. Guacho, igual, hablando en serio, o sea, no es por hacerme el piola, pero la remera... Pero me la puso. Pero la remera es la más piola de todo el equipo, guacho. Posta. Muy facha. Muy facha. Bueno, decís que la diseñó. Lo digo con toda la fe del mundo. ¿Y quién la diseñó? ¿Vos? ¿En serio? Y yo. ¿Quién? ¿Vos es el merch para mi gira? Y la gente que trabaja. Y el diseñador y un equipo muy grande de gente muy talentosa. Pero es la mejor de todas, guacho. No, o sea, yo... A mí no me guardé esto, ¿eh? Un aplauso para el asador, ¿eh? Give me my money. ¿Qué vos, es eso? Vos sos vegana, ¿no? Amiga. Tengo hambre. Sí, amigo. Me di cuenta que tengo hambre. Eso es carne. ¿Te suena? ¿Te trae un sandwichito o yo te traigo? No, pará. Esto es carne vegana. El primo se está explotando. Give me my money. Give me my money. Me estás explotando. Al menos, por lo menos, tenés que irme paqueando. Caminando con un flow violento, con un piquete cabrón. Ando caminando y yo siempre ando en la base improvisando. Ando, siempre ando en la base improvisando. Cuando llega Brian Mayer, sabe que siempre andamos en la calle. Los giles que siempre que se callen, sabe que lo rayan. Los giles que se estallan, avíseme cuando estén aprobados por Chayanne. O por Chayanne, sabe que no se callan, no sabe que andamos. My friend, andamos en el Porsche en la calle. Normal los giles lo que se creen, pero sabe que acá la tiene el cordobés. Puedo hacer distintas voces, sabe que todo me reconocen. Toman un trago y lo piden. Se desconocen, así que tengan cuidado.
porque cualquiera de estos se la pone mal. Tienen una enfermedad que se llama el freestyle. Yo clavo, lo hago, lo clavo en la pista. A mí me clavo un mixtape con todo lo que hago, sabe, no potes. Cuando lo clava el cordobés, sabe que con toda la voz de que vos no ves. Tiene un freestyle para terminar, para delimitar, para decirle a la gente que nunca no puede imitar. Este es el Itquila, el que te va a dejar más paralítica que tu mamá, papá. Yo te voy a mandar a volar porque sabe que estamos en la parábola. Ninguno puede pararme porque sabe que no le debo a mi mano. Le digo que sueno que rompo toda la consola. Ok, se lo viola. Ok, yo soy mi brola. Ok, no se haga piola porque sabe que le robamos a la señora o a la señorita. Todo lo que tiene el licuancho sabe que mi capacidad no va solamente me imitan. Hijo de puta, se toma el agua bendita. Estamos con el Baby Boy. ¿Dónde voy, Baby? Vos avísame que yo te digo, bro, Sammy. Oh, sabes la mitad de mi flow, amigo. Vos sabés mi flow, no se comparó. Rally, oh, estamos más rápido que un rally. Estamos yendo a Colombia, Bogotá y hasta en Cali. Calientando los motores, guacho, soy un tsunami. La mitad de estos giles de mierda se son a mami. Amigo, estamos todos repiola, más broda. Siempre lo sabemos que no vamos de joda. Avantar el maldito Babi pa' decirle a la gente que venga y se coma todo el salami. Tengo huevos suficientes para entrar después del link. A mí no me importa, lo hago así, clip. Así es el clip. A mí no me importa nada, lo hago así. Lo hago tranqui, lo hago como chill. Lo hago tranqui, lo hago bien feel. Hago el feeling, tengo el feeling adentro de mí. Llega el sandwichito para Luke, ahora está re feliz. Vos sabés, lo hacemos así. Happy meal, meal, seal, beer. Julieta 47 ya desapareció. Bueno, un shout out para vos. Te quiero mucho, mucho amor. Un corazoncito la mitad, la otra mitad la haces vos. ¡Mua! Olor. ¡Mua! Aguante la selección. Aguante la selección. Aguante celeste y blanco. Aguante la celeste. Aguante el blanco. Aguante la dorada. Había una dorada en un momento, ¿no? A mí me gustaba esa. Estaba buena. También el azul oscuro. Muy bueno. Puro. Ey. Le meto el dedo a mi diestro y a los zurdos y turbo. Ey, yo no meto más turbo, solo me masturbo. Yeah. ¿Qué es un calambur? Yo iba a trabajar, dejar dinero, pero no sabía si eso me iba a dejar dinero, bro. Ella acaba de insultar a mi madre, pero mi madre es una santa. Y no es del sur, la de él es una sur y panta, se espanta con mi calambur. ¿Qué te crees, puta? De la suripata. Guacho, bueno, en resumen, sean felices. Equipo de CS, loco, la vamos a romper. En resumen, sean felices, disfruten la vida, salgan. Vivan. Salgan de joda. Traten de vivir. Dróguense. No. Este es el doctor. Excepto que tomar agua sea drogarse. No puedes decirme eso, hijo de puta. Tomen 2 litros de agua por día, porque si no. Este toma 2 litros, yo tomo el nitro. ¡Qué rico! Todas las nenicas. Como nenicas. Nenicos, nenicas. Provechito, ¿eh? ¡Oh, mío! ¡Ahí! Es que tipo, llega un punto del stream que empezás a hacer un. Y podés, porque después lo único que pasa... Me puedo sentar a comer, por favor, porque me siento mal. Sentate bien. Por eso me quiero sentar, boludo. Bueno, alguien que termine el stream, yo voy al marido. Dale, nosotros nos quedamos, amigo, no te preocupes. Hey. ¿Le parece? Gracias, hermano. Estoy reciclando. ¿Qué van a hacer? ¿En serio? Esa camisa es locura. ¿Qué van a hacer el Remy del Paris Saint-Germain? ¿Al serio, amigo? Ay, boludo, está claro, poco a poco con... ¿En serio? Le puté a mi asador. Bobby, ¿querés un pedacito? No le putees a mi asador, la carne está rica. Tengo un 38, tengo un bebé montado en un col. Bueno, ahora que nos quedamos solos, tenemos que decir algo posta, hablando posta. Sprint y ustedes son muy piores, ¿verdad? Yo siempre que vine a los Sprint, amigo, la pasé resarpado, posta. Y la gente me hace cagar de risa. Nunca lo dije porque me daba vergüenza. Ahora lo digo. Me comí un pedazo que no me lo puedo meter en la boca. Pero amigo, está por un momento de viola, ¿entendés? Ubicate, nene. Posta, guacho. Bueno. Son muy cracks.
No, mi servilleta. No tengo la amiga. Tres, dos, mira. Que alguien saque a bailar a la morocha que se muere de ganas. No puede hacer todo de campeón, quiero que juegue la banda. Aprendí lo que significa. ¿Nasher? No, lo que significa. ¿Doxear? Quiero agradecer. ¿Cómo me empecé a bañar? Aprendí posta muchas cosas y me hacen cagar de risa y ahora entiendo lo más. Y aprendí a entrar a ver un stream. Corte. ¿Es amigo? Gracias a los niños, racistas. Gracias a los racistas. Son muy graves, no se dan de risa. Lo único, boludo. No, pero qué va ahí, boludo. ¿Qué pasa para ponerle? ¿Qué quiere decir? Apareció el doctor. Tengo mi diagnóstico. Amiga, tenés el micrófono en cualquier lado. ¡Ah, me escuchan! Para que tengo mi diagnóstico. Cállense que tengo mi diagnóstico. Postas son re piolitas, boludo. Es un mogólico. ¿Qué pasó? Se apreté acá sin querer. ¿Qué pasó? ¿Pasó algo? No. Ah. Va a explotar. En 3, 2, 1. Y le queremos decir postas. Se ponía re tierna. Qué caramelito te está comiendo, ¿eh? Posta, amigo, tenés alta comunidad re piola. Le estaba diciendo. ¿Quién? ¿Me preguntó? No, no. ¿Qué cosa? No entendí. No, estaba diciendo a la gente que tu gente es re piola y que gracias a ellos entendí un montón de cosas. ¿Cómo? ¿Qué entendiste? Lo que es baitear, bañar, mover. Ah, sí, te enseño. Y son re cracks, amigo. A todos y gracias a vos aprendí un par de jueguitos, todo. Ahora yo me siento re streamer. ¿Jugás algo? ¿Jugás al Wukan? No. Pero jugamos a la tierra y al agua de fuego, ¿te acordás? Sí, es verdad eso. Pero hay jueguitos muy piolas ahora que salieron. Están muy, muy buenos. Pero son muy complicados. Sí, no, bueno, el Minecraft creo que lo jugué también en esa vez que estábamos ahí y no, después obvio no seguí, amigo, porque me va mal. Está bien. Y porque mi computadora no aguanta nada, corte, descargué los Sims y se... Tenés que comprarte una buena computadora y streameás vos. Es que no sé qué decir, amigo. Corte, reciente fuiste y me puse nerviosa, ¿entendés? Pero y dije un montón y empecé a trabajar. Es tipo, es costumbre, o sea, realmente tipo, para, o sea, streamear. Es tipo hablar y hablar y hablar y no parar de hablar y te acostumbras en un momento. Pero es re loco porque vos hablas una banda en stream, pero después en persona no hablas mucho. Porque, como que entras me agotas claro, socialmente. Pero entras re confianza con la gente también. Obvio. Como que tienen una relación. Por eso mismo, vos ponete a pensar, no sé, vas a una juntada y te quedás 5 horas hablando y después llegás a tu casa y capaz te juntás con más gente y no tenés ganas de hablar porque ya se te agotó toda la batería social. Claro. Bueno, a mí se me agota la batería social mucho en el stream porque me la paso hablando. ¿Y te vas a tu casa? No, muy probablemente apague y coma y me quede como un autista. Bueno, lo bueno es que la gente te quiere mucho y... Tirado un dado el chabón. Bueno, ¿apagamos? Sí. ¿Querés que apague la luz? Gente, gracias a todos por ver. Lee, vení a saludar. ¡Lugra! ¿Dónde está Lugra? ¡Doctor! Venía a despedir a la gente. ¡Alguien llame al doctor! Yo no soy el doctor, yo soy el mec... Recargoso. Soy bueno, el doctor. ¡Wow! ¡Otra vez estoy tomando! ¿Vos querés decir algo antes de finalizar? Quiero decirles que si este tema sea tendencia 1, yo me pongo las cejas azules. Yo me pongo las cejas azules. No, es buena esa, la pestaña. Amigo. Pero pará, no te pongas las cejas azules. Dejate crecer una uniceja y hacete la azul. Pero tarda, me dejo, vas a ser 100 años. Pero no, me la dejo, me dejo la uniceja hasta que siga, si es que llega, a... Si te relarga. Sí, mal, ahí sí te relarga. Tómatela, dale. Solo quiero agradecer. Chao. Bueno. No, igual, gracias por venir. No, por favor, gracias. Bueno, lo que queremos decir es que son re buenos todos. Gracias por estar, por acompañarnos. Gracias, amigo, por invitarnos. Costa, sos muy crack. ¿La pasaste bien en mi cumple? Sí, estuvo muy bueno tu cumple. ¿Vieron los palmeras? Su cumple era literalmente un cumpleañito, tipo de esos que no es un cumpleañito, es un festival tipo Lollapalooza.
Yo te veía así bailando. En el cumple de Daniela. No, sí, me clavaba los palmeras. Lo de los Palm Angels estuvo buenísimo. Ah, boludo, que yo tipo, ahí tocaron Zabalero, los Palmeras, era el único de Colón ahí, seguro. Es verdad, no me había olvidado. Con razón estaba en primera fila. En el cumple de la Niki tocaron de sorpresa a los Palmeras y tocaron tan de sorpresa que los pibardos nos quedamos en el baño rapeando y se hizo viral el video. Usted ¿lo igual, viste? Sí lo vi, amigo. Yo dije, ¿dónde está mi hombre? Me está cagando. Y en realidad estaba en el baño cagando. No, después se los cogió a todos. Después se los empecé a rapear. Y no, yo entraba a cagar y estaban todos rapeando. Y no entré buscando caca y encontré oro. Sí, bueno. Bueno, listo. Tengo un pedazo en la boca. Espero que no sea el de mi que novio. Que no me lo quiero sacar. Bueno, muchachos, ahora sí. Éxitos totales. No, no. Éxito. Nos queremos, no, hay que revivir el DAB. Hay que revivir el DAB, gente, campaña. ¿Qué? ¿Lo entendés? No sé qué es. El DAB es tipo una moda del 2016, ponele. Que después se volvió como... ¿Qué tenés? 48 años, boludo. Amigo, yo tengo 56. ¿En qué año naciste, Niki? Yo no, en el 2000. ¿Vos? Vos no digas, no digas en qué año. ¡Ah! Te agarré jugando. ¡2012! No, ¿qué año naciste? 2013. ¿2000? ¿El 2000? Sí. Son re guachines. ¿Pero vos cuándo naciste? 99. ¡Ah! Yo nací en el 2001. ¿Quién es? Aguante nacer en el 2000. Me dijiste, tenía 18. ¿Vos cuándo cumplí? El 11 de octubre. Ah, ahora. No, escuchá, ¿por qué? Sí, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Shinden y hacemos que todos no dejan hablar, plata para el equipo y... Tengo una idea. ¿Por qué no agarramos tipo los tres cumpleaños? O sea, digo, el mío que ya fue. Pero no importa, y hacemos una fiesta de Halloween. Si los traes los Palmeras, yo hago cumpleaños. ¿Otra vez? Sí, mamá. Viste una hora y media, vivo ahí, todos así, estaba mi mamá y vos primera fila, tipo, mi mamá y él, esa valera. Dale. No, pará, a ver, hacemos una fiesta de Halloween. ¿De qué se disfrazarían? Fiesta de Halloween. Es buena hacer una fiesta de Halloween. Pero no de cumpleaños, hacemos una fiesta de Halloween. ¿Una fiesta de Halloween? No por cumpleaños, tipo, fiesta de Halloween. Claro, yo siempre quise hacer una. El año pasado me compré un traje de Spider-Man y no fui a ninguna fiesta de Spider-Man. Hagamos una mega fiesta de Halloween. Tipo, pero en una casa embrujada. Pero pará, alquilamos una casa embrujada en el medio de la nada. ¿De qué te disfrazarías? Yo de... Pero para salir de Robin. Nos disfrazamos de un palumpa. Sí, había un palumpa, pero mal. Yo me disfrazaría de Robin. De Robin, de los Teen Go. Robin, el compañero de Batman. Yo de Batman. Ah, sí, Teen Go le decís vos. De los Teen Go, porque el Robin, hay dos Robin. Está el Robin normal y el Robin de los Teen Go, que tipo, tiene como los ojos blancos. Es más todo. Family friendly el de los Teen Go. Sí, pero está más facha. ¿Vos para qué mí más te facha. Disfrazarías en un anime, ¿no? Yo de árbol. Hey, amigo, yo hice de árbol. ¿Sabés de qué me disfrazaría yo? De sombra. Amigo, yo escuché tipo so y me emocioné. No, mentira. No entendí. Mira, no pasa nada si vos querés ser mi. Pero entendés que de sombra, mirá. ¿Sabés cómo haríamos de sombra? Me di un beso más. Haríamos así, tipo, vos haces algo y yo te sigo. ¿Entendés? A ver, no veo. No me estaría sucediendo. Te estás yendo para el otro lado. Yo me disfrazaría. De Don Quijote de la Garcha, reconocido escritor. Yo te garcharía. No, se redeclaró. No, se declaró, amigo, dar un beso ahora. La que me gusta. Era mentira. Amigo, la que me gusta, me dijo era, eso. Era el rap. Era el rap. No. Para que te vamos a dar el chao. Contá que llegó ese momento del stream. Que chao. Uno tiene que hacerse respetar con su mujer. Saludos. No. ¿Puedo decir algo? Sí. ¿Puedo decir algo?